estamos listos y estamos preparados. Bienvenidos a quienes se integran a nuestra plataforma Pasión de Hincha, en directo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, con una agradable temperatura de 20 grados. Sin olvidar que en este tiempo es bastante engañoso y que el sol alumbra, pero calienta por un momento nada más. Desde la región metropolitana se vivirá un duelo controversial, esperado por muchos, esperado por todos. Hoy, 16 de agosto, transmitiremos en vivo el segundo cupo a la Copa Libertadores Femenina 2019. Hay que recordar que este duelo se da después de los dichos de Jaromay Nichols, donde confirmaba por propias palabras de la NFP que las Salvas serían el segundo equipo en la próxima Copa Libertadores. Cupo generado por la Conmebol por ser Chile, gracias a Colo Colo, quien mantenía, según los registros, el mejor rendimiento histórico. Frente a esto, los palestinos protestaron e hicieron mostrar su malestar por la condición de los finalistas en este último campeonato nacional, junto con Santiago Morning, quien se había adjudicado por ser el mejor en el campeonato nacional femenino 2018. Después de esta leve introducción, recuerdo que a partir de este momento pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FootFem en PDH. Quien me acompaña en las transmisiones del día de hoy se preguntará a usted, pues en los relatos estará mi querida amiga, compañera, la voz de las voces femeninas, con ustedes Coco Golsi, Estadela, en los comentarios de cancha, mis queridos periodistas deportivos, amigos, Alejandro Sagredo y Yerko Senkovic, quien además tendrá doble labor el día de hoy porque también estará viendo parte de nuestra camarita amiga. Usted sabe que nuestro trabajo es hacer que todo sea mejor para ustedes, porque gracias a ustedes hacemos que nuestro trabajo mejore cada día. La voz del momento, soy Javiera de la Peña y queridos amigos, cedo la palabra. Quiero saber cómo se ven ambas escuadras a nivel tanto físico como emocional después de todo lo que se ha vivido para llegar a este cupo 2 por la Copa Libertadores 2019. Yerko. Bueno, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través del Facebook de Pasión de Hincha. Recordar que este partido lo transmite DirecTV. Un palestino que viene de buena manera, Alejandro, viene de ganar por 3-1 a Fernández Vidal en el Estadio Boca Sur de San Pedro de La Paz, con notable actuación de María José Urrutia con un doblete y también otro gol de Yamito Real, mientras que por su parte Colo-Colo también viene de ganar. Pero si hablamos a nivel de estadística, de los 5 duelos que se han jugado últimos, son 3 triunfos para Colo-Colo, un empate y una victoria para Palestino en segundo duelo. Muy buenas tardes, Alejandro, también. Efectivamente, Yerko, y también me sumo a los saludos para toda la gente que nos está sintonizando a través del Facebook de Pasión de Hincha. Bueno, lo del el momento que tiene Colo-Colo también, bueno, tú lo mencionabas, Colo-Colo también viene de ganar por 5-1 a Deportes Temuco, donde hicieron goles Natalie Quesada, Rosario Balmaceda, Justin Jiménez y un doblete de la Feña Hidalgo. Y además con eso Colo-Colo quedó líder porque Santiago Morning empató en un polémico partido con Audax Italiano. Ya después ustedes también habrán mencionado algo en el programa de Pasión FootFem de eso, del arbitraje, porque fue muy polémico el partido. Pero yo te digo que los dos equipos físicamente y futbolísticamente los veo bien. El tema va a ser el factor emocional. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho en juego, o sea, es clasificar a una Copa Libertadores, algo no menor para Palestino o para Colo-Colo. Colo-Colo, hay que recordar, ha sido campeón, múltiples veces finalista, pero Palestino nunca ha estado en la Copa Libertadores, por lo tanto, la presión es tremenda. Por algo, ambas escuadras se reforzaron con jugadoras de nivel, o sea, volvió la Coti Urrutia, volvió Maya Hernández, volvió Nicky Sangüesa a Palestino, volvió Rocío Soto, llegó la Paloma López, llegó Perla Morones a Colo-Colo, incluso en algunos, me estaba fijando en las alineaciones, ya iremos con eso. Hay algunas jugadoras de la sub-17 de Colo-Colo que están en la banca también, Yerko. Sí, completamente. Reiterarles también a una guardameta Colo-Colo femenino, que es Montserrat Wolf, que lamentablemente no lo vamos a poder llegar a transmitir a nivel audiovisual, producto de la transmisión de DirecTV, quien posee los derechos de fútbol femenino. Recordarles que
semifinal, final y algunos partidos importantes de la fase regular, Alejandro, lo que nos motiva a nosotros a llevarnos a un formato radial en sí. Así es, bueno, recordar que el CDO va a transmitir lo que es semifinal y final y algunos partidos del campeonato más destacado. No me sorprendería, por ejemplo, que fuera el de Universidad Católica con Universidad de Chile cuando Yerko, Javiera, les digo que ya está saliendo la bandera de las escuadras. Me parece que se vienen las jugadoras a la cancha, Javi. Así es, vienen haciendo su ingreso a la cancha ambas escuadras, Colo-Colo versus Palestino, con las personas muy animadas, muy contentas. Es una tarde muy especial, una tarde de jueves inolvidable para el mundo femenino. Lo sabemos, lo somos, queremos que el fútbol femenino se vuelva una moda. Y nosotros llevamos para ustedes, a sus almas, el clasificatorio, Chile 2 para la Copa Libertadores 2019. Queremos que esto se impulse. Sabemos que la contienda es difícil, pero transmitiremos para ustedes lo mejor de este fútbol femenino 2019. Somos nosotros quienes acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Pasión de hincha, transmitiendo el mejor fútbol de este, la Copa, el cupo 2 para la Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Estamos listos. Me gustaría rápidamente que demos entonces las escuadras. Comenzamos para Palestino, querido amigo Yerko Zenkovic. El 11 que dispone hoy Claudio Quintiliani aquí en el Bicentenario de la Florida. Con la 1, María Fernanda Zúñiga en el pórtico. Línea de 4. Lateral por derecha con la 5, Bárbara Koster. Dos centrales que van a ser Javiera Salvo con la 20. Con la 14, Yanela Torres. Como lateral por izquierda, su capitana con la 6, Nicole Gutiérrez. En volantes de contención irán con la 10, Ibeto Olivares. Junto a la 21, Gloria Yerso como volante de creación. Con la 8, Marjorie Hernández, quien vuelve desde Brasil. Y tres delanteras. Como puntera por derecha va a ir Yasmín Torrealba con la 9. Centro delantera con la 22, María José Urrutia. Y por la izquierda, Katia Ponce con la número 17. Banca de suplente palestino con la 12, Denise Agurto. 2, Mariana Arenas. 3, Jennifer Jesuino, la brasileña. 4, Dominique Chamorro. 3, Daniela Lapoque Muñoz. 15, de Morgenstein. 23, Francisca Castillo, Alejandro. Así es, y rápidamente la alineación de Colo-Colo. En el arco, la número 12, Carolina Armijo. Lateral por derecha con la número 2, Rocío Soto. Las dos centrales son con el número 15, Juanita Peña, y 17, Valentina Díaz, para dejar como lateral por izquierda a la 16, Fernanda Hidalgo. Volante de contención será Gisela Pino con la número 5, con dos volantes centrales más adelantadas, Justin Jiménez con la número 6 y la capitana Yusmeri Ascanio con la número 10, para dejar como centro delantera con la número 9 a Natalie Quesada. Delantera por derecha, la paloma Yesenia López con la número 14 y puntera por izquierda con la número 11, Rosario Balmaceda. En la banca rápidamente la arquera suplente con el 1, Constanza Barrientos. 18, Perla Morones. 19, Isidora Olave. 3, Rachel Padrón. 20, Kisi Cortés. 8, Anabel Guzmán. Y 7, Bárbara Muñoz. Esas son las convocadas por el entrenador Jaime Zapata. Jueza central, Dione Ricios. Primera asistente, Loreto Tolosa. Segunda asistente, Cindy Nahuelcoy. Y cuarta asistente, Valeria Palma Javiera. Hola, ¿cómo está? Bien, entregando las formaciones oficiales de Palestino versus Colo-Colo en este jueves 15 de agosto del año 2019 en el Estadio Bicentenario de la Florida. Llevamos para ustedes este gran encuentro. Bienvenidos a quienes integran nuestra plataforma Pasión de Hincha. Estamos escuchando lo que será el primer tiempo de Palestino versus Colo-Colo por el cupo Chile 2 de la Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de Hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Listas las escuadras, lista la árbitra, la gente a su alrededor grita y entrega la garra suficiente para que este partido se vuelva una magia y un espectáculo. Aplausos de las personas, de todos los chilenos, colombianos, venezolanos, de todo el mundo continental que ha venido a ver hoy la magia de lo que es el fútbol femenino. Para el clasificatorio Chile 2 de esta Copa Libertadores 2019,
Colo Colo versus Palestinos, listos para empezar. Dejo con ustedes en esta gran magia de fútbol a la mujer de los llamados, a la mujer que gusta de relatar el fútbol. Para ustedes, Coco Gol, sí, esta Adela. Cuando estamos listos y preparados, el primer tiempo dará su minuto. Muy buenas tardes a todos los quienes ya se adhieren a nuestra transmisión cuando está todo listo y dispuesto para comenzar este partidazo. Arbitrado por Dione Ricios, enfrente al balón está ella, Natalie Quesada, la número 9. Va a sacar Colo Colo aquí en esta tarde calurosa de invierno. Qué mejor clima el que tenemos el día de hoy para vivir esta fiesta del fútbol femenino. Quizás un partido trascendental en la historia de lo que puede ser desde ahora en adelante el fútbol en nuestro país. Todo el estadio, bastante gente, mucho público, muy bonito, todo esperando solamente la autorización de la jueza para que parta la fiesta. 90 minutos tenemos para disfrutar de este hermoso espectáculo. No sabemos todavía qué es lo que está esperando la jueza Dione, quizás verificar con sus jueces de línea. Tenemos como primera árbitra Loreto Tolosa, segunda asistente será Cindy Nahuel Coy y cuarta Valeria Palma. Cuando le dan el sí, comienza el partido aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida y todo en poder de Colo Colo. Esta es Yesenia Paloma López, la marca ahí muy potente de Marjorie Hernández, quien la mantiene, la cuida, apareció la maga. Esta es la número 10, la 10 de Palestino. Ivette Olivares conecta por el lado derecho, cruzando la frontera con su capitana Nicola Guti. Guti Gutiérrez, cuando pierde el balón, Yusmeri Ascanio va a sacar rápidamente el lateral. En 26 segundos, Palestino. Estamos escuchando el primer tiempo de Palestino versus Colo Colo por el cupo 2 de la Chile de Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de Hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Apareció Yesenia Paloma López, que quería encontrar ahí a Rosario Balmaceda. Llega hasta así atrás Yarela Torre ahí para rechazar la número 14 de Palestino cuando aparece la número 8. Esta es Marjorie Hernández, otra vez para retroceder. Y Bárbara Coster, la venezolana, quien la saca fuera del terreno de juego, será lateral para Colo Colo cuando tenemos un minuto. Yerko Senkovic. Sí, obviamente un Palestino que tiene que hacer la reconversión defensiva para jugar de contraataque, mientras que Colo Colo aplica mucho la intensidad y también la reconversión ofensiva por medio de Yusmeri Ascanio, Coco. Así es, cuando lo intenta Colo Colo y en la marca, ahí va, muy potente Rosario Balmaceda a recuperar ese balón, lo deja salir nomás. Bárbara Coster va a sacar la venezolana en el lateral rápidamente ahí para encontrar a Marjorie Hernández. Quiere encontrar en la mitad de cancha a Yasmín Torrealba. Se viene Palestino, este es Marjorie Hernández, se viene el contraataque, cuidado que va a aparecer. Esta es la 22, la Ferrari Urrutia, esta es la Coto Urrutia, la se desvía la Coto Urrutia, va a rematar ahí, no alcanza y avisa Palestino cuando aparecía la Ferrari María José Urrutia, la mundialista, para avisar para el cuadro de Medio Oriente, Yerko. Sí, un gran remate de María José Urrutia, se perfiló, le pegó con derecha, el balón rebotó en una zaguera de Colo Colo, hay córner desde la derecha favorable para la escuadra de las paisanas, Coco. Así es, dos minutos recién, dos minutitos y Palestino ya avisa, porque quiere ser, sabe, dice ser el merecedor, igual que Colo Colo, es aquí donde se va a ver quién es realmente quien se merece ir a la Copa Libertadores a acompañar a Santiago Morning. Va a preparar Ivette Olivar, esta es la número 10, lanza al centro largo, va a aparecer Yasmín Torrealba, no alcanza y en las manos de Carolina Hermijo la pelotita, saca rápidamente la portera del cacique y se pierde el balón, la saca Palestino, será lateral para Colo Colo. No, en definitiva cobraron, lo corrigió la primera asistente, que es Loreto Tolosa, porque la pelota le rebotó a la Mico Ascanio, fue lateral a favor de Palestino. Era muy buen intento en el tiro de esquina con el cabezazo ahí de Javier a salvo, pero el cabezazo en sí fue demasiado débil, Coco. Así es, y al suelo una jugadora de Colo Colo cuando le quitaba el balón María José Urrutia. En el suelo se encuentra Gisela Pino, la número 5 de Colo Colo, y será tiro libre para el Popular. Recuerda conectar con nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FootFem. En PDH vamos a saludar a Montserrat Wolf, a Constanza Nay, Geraldine Ibáñez, a Bentancur Puntito, a Francisco Samuel y Carolina Vargas. Recuerda que llevamos para ti lo mejor de este fútbol femenino.
Y ahí llegó a los pies de Carolina Armijo el balón. Esta toca con su capitana Yusmeri Ascanio, la número 10. A la marca ahí muy potente María José Urrutia, la Ferrari. Esta sí que sabe. Cuidado que se viene Yusmeri Ascanio, la capitana del cacique. Quiere encontrar a la goleadora Natalie Quesada. Esta es la número 9. ¿A quién va a encontrar? Quería conectar con Justin Jiménez, pero recuperó Palestino. Esta es la número 17, Katia Ponce. Rebotó, se equivoca en la entrega y se aprovecha Colo Colo. Se viene otra vez el cacique. Este es el popular. Yusmeri Ascanio, quien quiere habilitar por el otro costado a Justin Jiménez, pero ahí apareció Yarela Torres para reventar ese balón cuando se pierde la pelotita y será lateral para Palestino. Y ahora es el que ejerce la presión alta es Palestino, sobre todo con María José Urrutia, con Ivette Olivares, con Marjorie Hernández ahí, obviamente cerrando los espacios para salir a la saga defensiva de Colo Colo. Coco, cuando ya juega Palestino por la derecha por medio de Marjorie Hernández. Y es Marjorie Hernández y la marca de Justin Jiménez ahí muy potente. Quería pasar Marjorie, dice que no. Dione Recios, la árbitra, y le da tiro libre a favor de Palestino cuando puede venirse otra oportunidad clara para el equipo de Medio Oriente, Alejandro. Así es, cuando la falta fue de Justin Jiménez, bueno, a una modificación en el esquema de Colo Colo, normalmente se para con línea de cuatro atrás. En este caso, al parecer, va con tres defensas centrales que son Juanita Peña, la Vale Díaz y Rocío Soto. Mientras que la Paloma López está jugando en un rol más de volante para dejar que Rosario Balmaceda acompañe más a la Nati Quesada en labores ofensivas. Aquí va a depender mucho la Mico Ascani como un agente más libre en sí, Coco. Así es, y se prepara Ivette Olivares. Esta es la maga, la número 10 de Palestino, cuando ya se viene el centro largo. Ahí aparece Carolina Armijo, dueña, ama y señora de la pelotita, la portera del popular. Saca rápidamente para su capitana Yusmeri Ascanio. Esta es la número 10, la marca de la Guti. La Guti Gutiérrez, la capitana de Palestino. Enfrentamiento de capitanas. Cuando quiere habilitar por el otro costado Justin Jiménez y la marca otra vez de su capitana. Se viene Ivette Olivares, quiere presionarla. Lo hace, lo consigue, pero ahí se mantiene Justin Jiménez. Cuando se pierde, nomás rebota en la jugadora de Colo Colo y va a sacar en lateral Palestino. Recuerda que si DirecTV no ha empezado las transmisiones, puedes hacerlo a través de Pasión de Hincha. Nosotros te llevamos lo mejor de este clasificatorio Chile 2 por la Copa Libertadores 2019. Asimismo, no olvides que puedes agendar tu hora en www.andreopolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y va a ser tiro libre para Palestino. Finalmente cobra la árbitra, la jueza central, Dione Recios, cuando está frente al balón Yarela Torres, la número 14 de Palestino. Quiere centrar todo Palestino, completamente concentrado ahí en el área de peligro del cacique, cuando quieren encontrar a Yasmín Torrealba, que para atrás quería pegarse un lujito. Va a despejar Colo Colo, aparece Bárbara Coster, una jugadora en el suelo. Es María José Urrutia quien está en el suelo, pero sigue nomás el juego. Finalmente lo saca y Ivette Olivares fuera del terreno de juego, detenido el partido, querido Yerko. Sí, estaba en el suelo María José Urrutia, ella acusando una infracción, pero desestimó todo la jueza central. Tiene Recios para ver en qué estado se encuentra. Ahora sí se levantó finalmente la Cote, una de las goleadoras del año pasado de la escuadra paisana. Va a haber balón a tierra, decreta Tiene Recios, Alejandro, cuando van a ir una jugadora Colo-Colo y también otra de Palestino, sí. Sí, va la Paloma López y va May Hernández, dos seleccionadas nacionales, hay que decirlo. Bueno, si bien es cierto, la Cote Urrutia había caído a tierra, la pelota seguía en poder de Palestino y por eso la jueza Dione Recios había dejado seguir la acción, había prácticamente autorizado lo que es la ley de la ventaja, pero finalmente Palestino optó por no usarla, tirar el balón afuera para que atendieran a la Cote Urrutia, que había quedado algo complicada. Y ahora sí, ya se reanudó el compromiso, Coco. Así es, y Marjorie Hernández quien saca ese balón, la marca ahí muy fuerte de Yesenia Paloma López. Cuando se pierde nomás será tiro de esquina para Palestino, quien sigue presionando completamente a la gente que todavía está en la espera de la transmisión de DirecTV. Los invito a entrar a Facebook, conecte con Pasión de Hincha y escuche. Mientras tanto, y quizás cuando empiece también con el volumen en mute, puede ver la imagen directa, pero con los relatos de Coco Estadela y los comentarios, por supuesto, de todo el equipo de Pasión de Hincha, aquí en vivo y en directo desde el Estadio Bicentenario, cuando se viene Ivette Olivares largo ahí, Yasmín Torrealba, quien toca ese balón y salta sin problema. Carolina Armijo se queda con la pelotita, va a sacar la portera de Colo Colo cuando tenemos 7 minutos de este primer tiempo. Disfruta de una gran variedad de empanadas con ingredientes seleccionados. Il Salato, la revolución del sabor. Cuando se viene Colo Colo, Rosario Balmaceda se conecta con su capitana Yusmeri Ascanio. Otra vez es Balmaceda, la marca
de Bárbara Costa, la venezolana. ¿Quién se pasa? Es la mundialista. Cuidado que es peligrosa. La roba Almaceda. Otra vez segunda hacia atrás para Justin Jiménez, quien quiere centrar, pero ella estaba muy atenta también. Le Katia Ponce para despejar ese balón. Se abre por el otro costado y aparece la Pantera. Esta es la Pantera Díaz. Valentina Díaz, la número 17, cuando aparece María José Urrutia en la presión y limpiecito le quita el balón. Se emprende la carrera, va a encender los motores la Ferrari de Palestino, la número 22 con la marca de tres jugadoras. Yesenia Paloma López, Justin Jiménez y Valentina Díaz presionaban. No lo consiguió, pero se hizo un lujito. Sale la pelota, será lateral para Colo Colo. Sí, Colo Colo que ahora aplica la intensidad y también la reconversión ofensiva. Todas las jugadoras atacando, sobre todo la mediocampista, la defensora Valentina Díaz, ahí para poder anotar el 1-0 ante la portería de María Fernanda Zúñiga, Coco. Así va a sacar rápidamente la Pantera Díaz y esta que encuentra a Rosario Balmaceda cuando aparece la Maga Olivares. Y por algo le dicen la Maga, porque es mágica, nadie la ve. Se viene Palestino, este María José Urrutia quería conectar con Yasmín de Torrealba cuando aparece Yesenia Paloma López, quiere habilitar ahí a Natalie Quesada, pero estaba más adelantada Yarela Torres, todo en poder de Palestino. Bárbara Koster, quien juega desde atrás, conecta con la Rulo Yarzo, este es Glorio Yarzo, otra vez es Palestino, lo intenta pero se equivoca en la salida y recuperó Colo Colo en zona de peligro. Colo Colo quiere entrar, este es Balmaceda, Rosario juega hacia atrás para Valentina Díaz, cuidado que este es peligroso, quiere aparecer, aparece la capitana Yumeria Escaño, otra vez es Yesenia Paloma López que se junta con Gisela Pino y todos los pies de la capitana. Se enfrenta ahí a la Maga, la número 10, y sigue en poder del cacique la pelota cuando la Pantera Díaz habilita por el otro costado a Rosario Balmaceda, todo por el lado derecho. Esta que retrocede Colo Colo, se tira, se retrocede bastante para volver a formar la jugada, Alejandro. Así es, porque hay que considerar que Palestino está muy bien parado en la doble línea de cuatro, ojo cuando va Colo Colo. Y Yumeria Ascanio ahí que quería habilitar a que apareciera Justin Jiménez, pero ahí estaba María Fernanda Zúñiga, la Paco Zúñiga, que por primera vez en el partido en estos 10 minutos tocó la pelotita Javiera de la Peña. Jamás había sido tan cómodo practicar deporte. Toti Sport lo sabe, Toti Sport, la marca femenina futbolera. Cuando al suelo caía Yasmín Torrealba, se levanta la jugadora de Palestino y emprende otra vez en la carrera Colo Colo. Este es Colo Colo, quería encontrar a Yumeria Ascanio, va a llegar la capitana, ahí está, la otra rapidita. Bárbara Koster, la venezolana, quien sale fuera del terreno de juego. Jugará Colo Colo, el lateral, cuando tenemos 11 minutos ya corridos de este primer tiempo, Yerko Senkovic. Sí, un Palestino que también que está aplicando la intensidad, sobre todo la fricción, el dinamismo, junto a las volantes, acá a la jugadora Gloria Yarzo, también Ivette Olivares, destacar el desplante físico también de María, de Marjorie Hernández y María José Urrutia cuando carga la escuela. Palestino Cusco por la banda derecha por medio de Torrealba. Y viene la gladiadora, esta es la goleadora, era Yamín Torrealba, quien se atrevía, la número 9 de Palestino, un poco desviado ese balón cuando sigue avisando el equipo de Medio Oriente, Alejandro Sagredo. Así es, muy buena contra ahí porque Torrealba no solamente apuntó con el remate, sino que le ganó ahí por físico a Rocío Soto por la espalda. Eso sí, me parece que se apuró al momento de rematar, se podría haber perfilado mejor porque la pelota encontró la red, pero por afuera, así que será saque de portería para Colo Colo, Coco. Así es, la gente que todavía no encuentra la transmisión de DirecTV, nosotros no tenemos idea qué sucede ahí, lo único que nos dijeron es que si íbamos a transmitir tenía que ser en formato radio porque los derechos son de DirecTV. Lamentable si en verdad tienen los derechos y no son capaces, lo transmiten, pero nosotros solamente podemos llegárselo en formato radial, al menos el día de hoy, querido Yerko, ¿no? Sí, completamente. Igual es algo sorprendente esto lo que está pasando, pero bueno, acá volviendo al partido, Palestino acá haciendo una gran presión alta y también aplicando mucha velocidad, sobre todo con María José Urrutia y Yamín Torrealba, Coco. Así es, cuando está todo todavía en terreno de peligro y se acusaba una mano, se despeja la pelota, será tiro libre para Colo-Colo, tiro libre defensivo para Colo-Colo, Alejandro. Así es, porque lo que cobró la jueza central, apoyada por su segunda asistente, que en este caso es Cindy Nahuelcoy, cobró una mano de Torrealba ahí en el área, por eso ya juega Colo-Colo rápidamente en tiro libre desde defensa. Considerar que hoy día la Paloma López juega un rol más de volante y Ascanio juega más de extrema, Coco. Así es, cuando apareció la Paloma López, y esta es Rosario Balmaceda. ¿Quién llegó? ¿Quién salva? Es Javiera Salvo, va a disparar, pero ahí estaba la número 20 de Palestino, Javiera Salvo para despejar, que se conecta con Koster y la revienta nomás, que se pierda, mejor, fuera del terreno de juego, sacará Colo Colo cuando avise el cacique.
Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Pasión de hincha transmitiendo el encuentro por el cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Cuando sigue la lucha y ahí despeja, Glorio Yarzo para Palestino. Se equivoca en la salida y comienza otra vez la carrera para Colo Colo. Esta es Justin Jiménez, se conecta con Yesenia Paloma López. Quiere marcar ahí, lo intenta Bárbara Coster, pero va a aparecer Javiera Salvo, la salvadora de Palestino cuando se pierde el balón y será lateral otra vez para el Popular. Saludando acá a Cristian Canales, saludos de Curicó, apoyando a Gisela Pino y a todos invitarlos a escuchar el formato radio por el Facebook de Pasión de Hincha entre Palestino 0, Colo Colo 0 cuando carga Colo Colo. Coco. Así es, se viene Yumeri Ascanio, que encontró solita Rosario Balmaceda y va a disparar la número 11 y desviado ese balón. Se salvó Palestino por poquito, como dirían, en la WWE. Va a sacar desde el fondo el equipo de Medio Oriente. Así es, cuando se durmió ahí la defensa de Palestino, muy buena jugada de Mico Ascanio por el sector izquierdo. Y quien marcaba a Rosario Balmaceda estaba sola, pero lamentablemente se apuró demasiado cuando tuvo la pelota. Tenía espacio para pensar, tenía tiempo para medir, para colocarla, se apuró tanto que finalmente desvió su remate, se lo perdió nomás Colo Colo. Y se viene otra vez Colo Colo y este Rosario Balmaceda junta hacia atrás, conecta hacia atrás con Juanita Peña. Se retrocede completamente Colo Colo, quiere comenzar desde cero. Esta es Fernanda Hidalgo, quiere encontrar a Yesenia Paloma López, se equivoca y encuentra mejor a la Rulo. Este es de Palestino, así que comienza la carrera para Palestino esta vez. Esta es la número 6, Nicolo Gutiérrez, la capitana, la Guti. Quiere encontrar a Katia Ponce por el otro costado, pero ahí se le adelanta más rápida Justin Jiménez, más atenta a la jugadora de Colo Colo cuando se viene el cacique. Este Jiménez quiere encontrar a Balmaceda, pero ahí estaba la capitana para salvarlo. Nicolo Gutiérrez, conectan con María José Rutia, todo por la banda izquierda y en mitad de cancha, justo en la frontera que separa al cacique de Palestino cuando será lateral para Palestino. Un perfilado de barba es lo que se lleva. Agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, santa patrona de los barbones. Cuando lo sigue intentando aquí Palestino y en la marca y Beto Olivares para recuperar el balón desde atrás, tiene que retroceder completamente el equipo dirigido por Jaime Zapata cuando se va a atrever Palestino. Esta es María José Urrutia, esta es la Ferrari cuando la bajan ahí, la Pantera Díaz. Baja la jugadora de Palestino y será tiro libre para las paisanas. Sí, falta la propia Valentina Díaz contra la jugadora María José Urrutia. Ahí tiro libre favorable para Palestino. Sector izquierdo, 28 metros. Se reparan Coco, Marjorie Hernández y también la número 10, Ivette Lamaga Olivares. Y va al tiro libre Ivette Olivares. Este es Lamaga Olivares, la número 10. Puede ser el primero para Palestino. Cuando tenemos alrededor de... ¿Cuántas personas habrán? 4.000 personas en el estadio aproximadamente. Más o menos, eso es lo que yo estimo. Cuando ahora Colo Colo disponía de 3 jugadores en la barrera, pero ahora cambió a 2 solamente. Atención, que va el tiro libre Coco. Vamos. Así es, cuando se prepara Ivette Olivares. Tú solamente esperando que la jueza Dione Ricios dé la autorización para que Palestino saque el tiro libre. Y a cargo de Ivette Olivares, esta es la Maga Olivares. Cuando se viene Olivares al centro de la cancha, ¿quién aparece? No llega ninguna, Katia Ponce, y se pierde el balón. No alcanza a llegar Yasmín Torrealba, sacará desde el fondo el equipo del cacique. Sí, un tiro libre que lo provocaba Palestino, pero finalmente fue saque desde el fondo de parte de Marjorie Hernández cuando ahora ya juega rápidamente Colo Colo por la izquierda, Coco, pero viene en la barrida ahí la jugadora de las paisanas. Por eso va a haber lateral favorable para el cacique. Ya lo saca rápidamente Yesenia Paloma López y esta que conectaba con Yusmeri Ascanio cuando al suelo la capitana de Colo-Colo cobra falta la jueza para Marjorie Hernández y será tiro libre para el cacique. Así es, cuando ya empieza a haber un poco más de fricción, pero es normal cuando ya llevamos 17 minutos de compromiso. De a poco ambas escuadras se están atreviendo a llegar con más claridad al arco cuando ahora Colo Colo casi rifa la pelota, pero muy buena recuperación ahí de Gutiérrez para Palestino. Así es, y lo quería encontrarse con María José Urrutia, pero más atenta estaba Valentina Díaz ahí para recuperar para el cacique, pero se equivocaron en la entrega y aparece otra vez Palestino. Esta era Yasmín Torrealba. En los pies ahora todo de Yesenia Paloma López, la número 14, la repatriada de Colo-Colo. Cuando se viene otra vez Colo-Colo, esta es Valentina Díaz, la Pantera, la número 17, quiere encontrar a Natalie Quesada, pero ella estaba más mejor parada.
Javier a salvo, otra vez es Colo Colo, no termina el peligro para Palestino. Toca hacia atrás para Justin Jiménez, otra vez para Yesenia Paloma López. En la presión, Marjorie Hernández y Gloria Yarzo, que no consiguen llegar a la jugadora cuando se atreve. ¡Cuidado! Yusmeri Ascanio, la capitana de Colo Colo, un pelotazo. Y ahí estaba María Fernanda Zúñiga para salvarlo. Aplauso, saca la portera de Palestino cuando tenemos 18 corridos de este primer tiempo a Javiera de la Peña. Si viene de provincia y está aburrido de comer siempre los mismos platos de comida, entonces visítenos en salida oriente del metro Llano, comuna de San Miguel. Il Salato, la revolución del sabor. Y será tiro de esquina para Colo Colo. Y en los pies de la jugadora Hidalgo, me parece. Díaz, Hidalgo, sí. Más bien, Fernanda Hidalgo será la encargada de ejecutar este tiro de esquina, la número 16 de Colo-Colo. Cuando formada ya, María Fernanda Zúñiga tiene a toda su barrera y su defensa lista cuando se viene Hidalgo. En el centro largo va a saltar, no llega nadie, ahí rechaza, sin problema, María José Urrutia cuando venía. Otra vez quería intentarlo y gol. ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! Gisela Pino, la número 5, apareció ahí después de ese remate de Natalie Quesada. Un rebote y aparece Gisela Pino a poner la patita y María Fernanda Zúñiga, nada que hacer. Es el primero para el cacique cuando tenemos 19 minutos de este primer tiempo. Colo-Colo 1, Palestino 0. Así es, cuando Palestino no pudo despejar ahí en el córner, solamente le alcanzó a manetear la Paco Zúñiga, pero le llegó directamente a Mico Ascanio, que trató de buscar ahí la pelota, le llegó a Natalie Quesada, que siendo sincero, yo creo que Quesada le pegó al arco, pero le salió mordido. Para buena suerte de ella, le llegó a Gisepino, que ahí a boca de jarro no perdonó al minuto 19. Es el primero de este compromiso y fue para Colo-Colo. Cuando avisaba más Palestino, apareció Colo-Colo. Ahí es una señal, quizás no hay que cometer el mismo error. Seguir atacando y llegar al arco, que se atrevan. Yumeri Ascanio lo intenta desde 30 metros y lo consigue. Palestino tiene que hacer lo mismo. Tenemos el primer gol del encuentro. Este partido está que arde. Colo-Colo 1, Palestino 0. Somos Pasión de Hincha, acompañando clasificatorio Cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Cuando saca ya rápidamente Yarela Torres al centro, aparece Gloria Yarzo y rebota en una jugadora de Colo-Colo, pero aparece Nicole Gutiérrez, esta que conecta para que llegue Katia Ponce, pero más rápida. Ahí quería intentarlo Valentina Díaz, cuando se perdió nomás el balón va a sacar desde el fondo Colo-Colo. No alcanzaba a llegar ahí la número 11 más bien de Palestino, que era, la hiciste más bien, Katia Ponce. Y bueno, volviendo al tema del gol de Colo-Colo, quedaron atornilladas como estatuas las defensoras de Palestino, en especial Yarela Torres y también Javier Salvo. Ahí en el remate Quesada y le quedó solamente para que la empalmara Gisela Pino, para decir que Colo-Colo gana 1-0 y Palestino que tiene mucho que por mejorar con este gol, Coco. Así es, más rapidez y que lleguen al arco cuando se viene. Parece que no se escucharon. Apareció María José Urrutia, esta para Marjorie Hernández, que se va a dar la media vuelta y quiere disparar. Pero estaba más atenta ahí Fernanda Hidalgo en la presión. Cuando cae una jugadora de Colo-Colo y cobran falta. Al parecer Gloria Yarzo fue quien bajó a la jugadora. Será tiro libre para el cacique Alejandro Sagredo. Así es, cuando ahí manipulaba la pelota Marjorie Hernández, me parece que en el momento de dar la media vuelta tenía que haber sido el pase un par de segundos antes, pero como se demoró en buscar ahí a Gloria Oyarzo, le dio tiempo necesario a Gisela Pino para reagruparse y quitarle la pelota a Oyarzo, que al momento de querer rematar se le anticipó Pino y por eso se comió el patadón la número 5 de Colo-Colo, Coco. Cuando ya sigue atacando ahora Colo-Colo por medio de Rosario Balmaceda en medio campo, ojo que esto puede ser peligroso. Así es, si viene Rosario Balmaceda, otra vez es Colo-Colo, toca por la derecha con Natalie Quesada. Esta es Natalie Quesada, la goleadora, cuando quería intentarlo al arco, desviado ese balón, nada dice. La portera María Fernanda Zúñiga va a sacar Palestino desde el fondo, Javi de la Peña. Recuerda conectar con nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEN. En PDH vamos a saludar a Perla Arancibia, Janet Campo, Vanessa Irribarra, Patricio Santibáñez, Amara Zambrano, Iván Galvez, Juan Pedro Flores y el Popeye de Maipú. Todos dicen vamos Colo Colo, vamos Tinas. Esto está dividido y está que arde. Cuando se viene Colo Colo, este es Yusmeri Ascanio, la Mico Ascanio, cuando lo quiere intentar, levanta la cabeza la jugadora de Colo Colo, le rebota, se equivoca y ahí en la frontera
aparece María José Urrutia, esta que quiere encontrar a Yasmín Torrealba, cuando estaba para desviar ese balón, Fernando Hidalgo se pierde, la pelotita será lateral para Palestino. Sí, Palestino que intenta llegar, avanzar por la banda izquierda, sobre todo con María José Urrutia, y ahora cuando remataba, cuidado, la número 10, Coco y Beto Olivares. ¡Uy, maravilloso ese lanzamiento casi de mitad de cancha! Para que llegue a las manos de Carolina Armijo. Saca rápidamente Colo Colo y este es Paloma López. Yesenia Paloma López, cuando bajan a la jugadora de Colo Colo, será tiro libre para el cacique. Sí, muy buen atrevimiento ahí de Ivete Olivares. Y esto es lo que le falta un poco a Palestino. Le falta ese elemento de sorpresa porque están tratando de apegarse demasiado al libreto que tenía planificado el elenco del profe Quintiliani. Le falta improvisar un poco más. Le falta, como se dice en la buena jerga futbolera, ser más irrespetuosas en la cancha, atreverse a desordenar un poco ahí en cancha a Colo Colo. Así es, acaba rápidamente Colo Colo y ahí estaba Gloria Oyarzo para recuperar el balón. Se viene Palestino, esta que levanta la mirada, quiere encontrar a María José Urrutia, la marca de la Pantera ahí que nos suelta a la Cote Urrutia. Falta, cobra la árbitra, la jueza central, será para Palestino quien va a sacar cuando tenemos 24 cumplidos de este primer tiempo, Yerko Senkovic. Y Palestino que debe aplicar más intensidad, sobre todo buscar la asociación de Marjorie Hernández con María José Urrutia, para inquietar más a la saga defensiva de Colo Colo, porque hasta ahora ha estado impecable la presión alta, las defensas del cacique Coco. Así es, se dejó estar un poco con Palestino, así que tiene que recuperar la intensidad con la que entró el terreno de juego. Se viene Palestino, este Yarela Torres quiere encontrar a Marjorie Hernández, que la centra ahí a los pies de Yasmín Torrealba y se junta con Carolina Armijo. Ahí una explosión de energía en el arco cuando quería abrir la cuenta para Palestino, Yasmín Torrealba en el suelo, la portera de Colo Colo, Alejandro Sagredo. Sí, una jugada bastante dividida y hay, me parece, tarjeta amarilla para Yasmín Torrealba, la número 9, al casi ya minuto 25 de este primer tiempo, por esa jugada peligrosa ahí, porque ya la tenía controlada la guardameta Armijo, pero obviamente con el instinto de la 9 goleadora, Torrealba ahí trató de rematar y se ganó tarjeta amarilla, la primera de este compromiso en el elenco árabe, y esto es lo que no necesitaba precisamente Palestino cuando ya reanuda el juego Colo Colo. Saca rápidamente Colo Colo y quiere abrirlo por el costado izquierdo. No alcanza a llegar Natalie Quesada. Va a sacar a Palestino. Esta es Bárbara Koster, la venezolana, que quiere encontrar a Marjorie Hernández. Pero ahí estaba para anular la jugada Gisela Pino, quien puso el primero para el cacique. Cuando otra vez va a ejecutar el lateral Palestino. Y será nuevamente Bárbara Koster la encargada de ejecutarlo. Ya lo saca la venezolana. Otra vez quería encontrar a Marjorie Hernández, pero ella estaba más atenta. Yesenia Paloma López. La bajó Ivette Olivares, quien intenta rematar desviado el balón. Se pierde nomás por sobre el travesaño y será saque de fondo para el popular. Busca tu propio estilo con la mayor elegancia. Visítanos en Martí Reno 3561 Peñalolén, Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando hay un cobro ahí en el centro de la cancha, finalmente será lateral para Palestino, lo saca rápidamente Bárbara Koster. Este es Marjorie Hernández, conecta con la Maga Olivares. Este es Ivette Olivares, la número 10 de Palestino. Juega hacia atrás para Yarela Torres. La torre de Palestino que tiene atrás el equipo de Medio Oriente. Cuando viene otra vez Marjorie Hernández, quería pasar, pero se arma Colo Colo. Desde atrás con Rocío Soto. Este es la Chío. Quiere jugar por el costado derecho con Valentina Díaz. La Pantera cuando cobra una mano de Katia Ponce y será tiro libre para el cacique. Sí, muy buena la intención ahí de Colo Colo de armar todas las jugadas por medio de la salida desde la línea defensiva, ya sea por medio de Rocío Soto o de Juanita Peña, tratando de abrir el juego hacia las bandas. Considerar que Hidalgo y la Vale Díaz están haciendo una labor notable ahí como carrileras. A veces depende de la posición de ellas si Colo Colo defiende con tres o defiende con dos. Ahí son factores importantes en el armado del profe Zapata Coco. Y saca rápidamente ahí el Rocío Soto, la Chío Soto, la número 2, cuando se arma Colo Colo. Este es Yesenia Paloma López, la número 14, levanta la mirada, prefiere emprender ella la carrera. Juega por el otro costado para que se abra el juego con Justin Jiménez. Va a emprender, llega Gloria Oyarzo, quería intentarlo en el centro, pero ella estaba para rechazar Nicolo Gutiérrez. Esta es la Rocío Balmaceda, la Ro, quiere juntarse con su capitana Yusmeri Ascanio. La marca ahí muy potente de María José Urrutia, la número 22 de Palestino, cuando Yusmeri prefiere jugar hacia atrás, otra vez encontrar a Fernanda Hidalgo.
Esta para Yesenia Paloma López y la marca y las presiones de Marjorie Hernández. Todo en poder de Colo Colo. Esta es Gisela Pino. Se abre el juego otra vez para la Pantera. Esta es la número 17, Valentina Díaz, quien emprende la carrera. Va Katia Ponce detrás de ella. Este Valentina Díaz quiere centrarlo. Nada dice la portera. Paco Zúñiga se queda con el balón, va a sacar rápidamente Palestino cuando tenemos 27 ya corridos de este primer tiempo, Javi de la Peña. Lo que te imaginas en comida nacional e internacional lo convertimos en las mejores empanadas gourmet. Il Salato, la revolución del sabor. Va a sacar a Palestino, este Nicole Gutiérrez, toca con María José Urrutia, la número 22, retrocede para Katia Ponce y esta que revienta, quiere encontrar a Yasmín Torreal. Va muy buena la defensa de Colo Colo, no deja pasar a la goleadora, a la gladiadora de Palestino, cuando quería aparecer Ivette Olivares. Esta es la marca, muy potente, ahí se encuentra con María José Urrutia y empieza el juego. Se cruza ahí Yomeri Ascanio, quien recupera el balón, la capitana de Colo Colo, máquina, la jugadora de El Cacique. Cuando sale la pelotita será lateral para Palestino, aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida. Palestino que poco a poco crece el nivel para llegar a la portería de Colo Colo. Acá en un Twitter de DirecTV Chile dicen que la transmisión exclusiva por DirecTV Sports 619 y 1619 canal HD y DirecTV Go. Muchas gracias. Y las personas que estaban preguntando, puede poner el canal y seguir escuchándonos a nosotros, por supuesto, cuando se viene Palestino. Esta es la Ferrari Urrutia. Quería intentarlo María José Urrutia, la marca de dos jugadoras les costó, pero la limpiaron. Esta es Yesenia Paloma López. Quiere encontrar a Rosario Balmaceda. No entendió lo que hizo la número 11 y dejó que saliera nomás el balón. Va a sacar Palestino el lateral a manos de su capitana, Nicole Laguti Gutiérrez. Así es, cuando era muy buen intento ahí de Coti Urrutia tratando de ganar en línea de fondo por la banda izquierda, pero nada pudo hacer ante la férrea marca de la defensa de Colo Colo. Y ahí cuando despejaban rápidamente para buscar a Rosario Balmaceda, la pifia de Nicole Gutiérrez logró confundir a Rosario y por eso la pelota se fue en lateral a favor de Palestino cuando ya recupera Colo Colo el medio campo. Se viene otra vez Colo Colo y este es Justin Jiménez. Levanta la mirada a la jugadora. Quiere encontrar a Natalie Quesada, la número 9. La marca ahí de Javiera Salvo para Palestino. La número 20 de Palestino y Natalie Quesada. La goleadora de Colo Colo, quien se enfrentaba ahí cuando quería encontrar a Justin Jiménez. Ahí estaba muy atenta la capitana de Palestino. Se arma otra vez el equipo de Medio Oriente. Este Marjorie Hernández que quería encontrar a Yasmín Torrealba. Se molesta. Aparecía Rocío Soto. Y ahí se viene otra vez el cacique. Se equivoca. Aparece Javiera Salvo, la número 20, que rescató la pelota. Katia Ponce juega hacia atrás para Palestino. Se arma desde atrás otra vez el equipo de las Baisanas. Esta es Yarela Torres, la número 14. Cuidado que se equivoca ahí. Se la entregó a Yumeri Ascanio cuando le abre el juego a Rosario Balmaceda y se viene. Se viene Rosario Balmaceda. Ya entró al área pequeña. Este terreno de peligro cuando roza el segundo travesaño. El balón se pierde nomás y va a sacar a María Fernanda Zúñiga para Palestino desde el fondo, Alejandro Sagredo. Así era, una muy buena aproximación ahí de Rosario Balmaceda por la banda derecha, pero no sé ahí ante la presión de Yarela Torres si quiso tirar centro o rematar al arco. Lo cierto es que no le salió ni lo uno ni lo otro y ya va a reponer Palestino desde el fondo mediante Yarela Torres, que va a ejecutar el saque desde la área chica cuando ya se reanuda el compromiso. Pero ojo que recuperó la pelota Colo Colo y se va al ataque otra vez. Se viene Colo Colo y este es Natalie Quesada, quien se perfila para disparar a las manos de la Paco Zúñiga, la portera de Palestino, cuando va a sacar rápidamente largo ahí para que cruce la frontera, por supuesto, y que llegue al otro lado. Quieren encontrar a María José Urrutia al suelo, la jugadora de Palestino. Dos jugadoras al suelo. Vi una jugada potente. Podría decir que ese podría ser tarjeta. Obviamente, yo le diría que era para por lo menos una amonestación para Yesenia Paloma López en Sicoco cuando está caída María José Urrutia y entró el cuerpo médico de las Faisanas a ver en qué estado se encuentra la jugadora. Y vuelvo a reiterarte que Palestino sigue atacando, Colo Colo se protege, se repliega para jugar de contraataque y salir rápidamente en base a aquella táctica en sí. Así es, cuando vemos ahí a el profe Claudio Quintiliani llamar a Ivette Olivares, quien es la encargada de crear la jugada desde el centro. Así que, dándole indicaciones a la maga Olivares para que se reanude, están atendiendo a María José Urrutia en el suelo, está atendida dentro de la cancha, en el círculo central, está siendo atendida la número 22 de Palestino, mientras aprovechan de hacer una mini reunión de pauta ahí las jugadoras y comenzar a ver de qué forma pueden cambiar el resultado del partido. Recuerda que puedes conectar con nuestras
redes sociales a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha y elegir también a tu jugadora favorita del día de hoy con el hashtag FootFemPDH. Le recordamos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando que no podemos hacer la transmisión en vivo, pues los derechos corresponden a CDO. Por eso nosotros estamos llevando a DirecTV, bien digo, y nosotros estamos llevando para ustedes el formato radio, pues es lo único que nosotros podemos transmitir. Así que agradecemos a quienes sintonizan con nosotros y se están quedando a través de nuestra plataforma. Recuerda que tú también puedes verlo y bajarle el volumen para escuchar los comentarios de Coco Gol. Sí, Estadela. Cuando se reanuda el partido y aparecía Yarela Torres, ahí quería encontrar a Yasmín Torrealba para rechazar. Estaba Yesenia Paloma López y otra vez es Yarela Torres quien intenta habilitar el juego. A la pelea, a la lucha, al rescate del balón, Gisela Pino, la número 5. Quien quiere habilitar a Rosario Balmaceda, la recibe sin problema, la rola mundialista. Esta es la número 11 del equipo del Popular. Cuando a la marca y a la presión va Gloria Yarzo, se abre el juego para el otro costado, para la Pantera Díaz. Este es Valentina Díaz, otra vez la Rosario Balmaceda. Esta es la Ro, quiere encontrar a su capitana, a Yumeri Ascanio. No lo consigue, quería deshabilitar la jugada. Nicole Gutiérrez cuando se pierde nomás el balón y será lateral para el cacique en zona de peligro, Yerko Senkovic. Sí, un palestino que ahora está sufriendo obviamente con los embates de Colo Colo cuando ya carga rápidamente Valentina Díaz, Coco. Cuidado que se venía, quería intentarlo ahí Colo Colo, Valentina Díaz, pero estaba muy atenta y la capitana Nicole Gutiérrez cuando será tiro de esquina, al parecer, Alejandro. Sí, fue un tiro de esquina porque la sacó en definitiva la saga ahí del elenco árabe, va Fernanda Hidalgo. Recalcar que María José Urrutia ya reingresó a la cancha, acusaba un poco de molestia en el brazo izquierdo tras el choque ahí con Yesenia López. Recordar también que de un córner por parte de Fernanda Hidalgo salió el primer tanto de Colo-Colo, así que ahora la defensa de Palestino tiene que estar atenta para evitar lo que podría ser el segundo tanto cuando estamos esperando que dé la orden la jueza central, Dione Ricios. Ahí va el córner, Coco. Así es, cuando se viene Fernanda Hidalgo en ese tiro libre para que aparezca Justin Jiménez, alguna jugadora. Ahí aparecía Gloria Yarzo para despejar el balón y a la carga. Otra vez es Valentina Díaz, la número 17. Aparece, este es Coster, Bárbara Coster. Otra vez María José Urrutia que tuvo que bajar completamente. Cuatro jugadoras en contra de la mundialista cuando logra despejarlo y quieren habilitar por el otro costado Yasmín Torrealba. Esta que tiene que prender la carrera, baja la jugadora, empieza a correr. Este Yasmín Torrealba tiene que quitársela a Rocío Soto. Está sola, va a jugársela, se atreve. Vio Yasmín Torrealba y tuvo que salir a achicar Carolina Armijo cuando se venía el descuento para Palestino. Y se viene el contraataque, cuidado que se venía. Bajan a Yusmeri Ascanio y será tiro libre para Colo Colo. A los 35 minutos del partido estamos escuchando el primer tiempo de Palestino versus Colo Colo por el cupo 2 Chile 2 de la Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de Hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Resultado: Palestino 0, Colo Colo 1. Va a sacar rápidamente el tiro libre. Esta es Justin Jiménez. Quería encontrar en el otro costado a Yesenia Paloma López. Apareció Bárbara Coster, la venezolana que recupera para Palestino. Lo intentaba otra vez, pero apareció Justin ahí para cruzarse. Esta que toca con Yesenia Paloma López. Quiere habilitar de nuevo a Jiménez. Este es Justin Jiménez y la marca de la venezolana Bárbara Coster. ¿Quién se juega la vida ahí por esa pelotita? Y será tiro de esquina finalmente para el cacique. Sí, cuando Palestino aquí trataba de aguantar un poco la pelota para que fuera saque de arco, se durmió un poco ahí Bárbara Coster ante la presión de Justin Jiménez. Y otra que se había dormido, pero en la jugada anterior fue Rocío Soto, cuando la presionaba muy bien Yasmín Torrealba, pero estuvo mejor aún Carolina Armijo en el achique. Cuando ahora habrá tiro de esquina por el palante derecho de la Paco Zúñiga, será la Miku Yusmeri Ascanio quien va a ejecutar este lanzamiento desde el banderín de córner, cuando hay varias jugadoras para el cabezazo. Está Pino, está Jiménez, y ojo ahí con ese tren ahí entre Díaz y la 15, cuidado. Uy, cuidado, que quería Yusmeri Ascanio hacer un olímpico, un gol olímpico aquí que iba directo a las manos, al arco de María Fernanda Zúñiga, pero estaba muy atenta la portera de Palestino que jugó rápidamente. En el centro de la cancha, Marjorie Hernández, la número 8, quiere encontrar a Yasmín Torrealba. Ya pasaron el terreno, aparece la Ferrari, va a prender el motor, la Ferrari Urrutia. Este es María José Urrutia, la número 22, va a entrar al terreno de peligro, tiene que jugar hacia atrás, tratar de despejar cuando Paloma López, ahí al despeje y al suelo, bastante polémica la jugada porque caía dentro del área la jugadora de Palestino, pero nada dice Dione Ricios, al contrario, será lateral para el cacique.
Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile, Pasión de Hincha, transmitiendo el encuentro por el cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. A la gente, como siempre, que se encuentra en el estadio, que nos está escuchando, por favor. Los garabatos, chicos. No es necesario que nos refiramos de manera grosera a nadie, menos a las juezas que están aquí en el partido, porque son ellas las encargadas de que el partido se dé. Respeto, es lo primero que tenemos que tener cuando estamos jugando a la pelota. Cobra finalmente, tiro libre para Palestino, una jugada otra vez muy polémica aquí cuando se empiezan a encender los humos en el Estadio Municipal Bicentenario de la Florida, Yerko Senkovic. En 37 ya del primer tiempo va a haber lanzamiento libre favorable para Palestino, sector izquierdo, se prepara para lanzar y Beto Olivares, quien tiene una pegada de miedo, que cuando le pone efecto Coco es capaz de romper cualquier malla de un equipo rival. Así es, y por algo es que le pusimos la maga Olivares, porque hace magia la jugadora, la número 10 de Palestino, quien está ¿cuánto? 25 metros del arco, lista y dispuesta, la número 10 del equipo de Medio Oriente, será directo al arco, querrá encontrar alguna de sus goleadoras, Yamín Torrealba, la gladiadora, la Ferrari, no sabremos, solamente esperar a que den la autorización, la jueza, para que Ivette Olivares esté a cargo de ejecutar este tiro libre, directo al arco, Carolina Armijo, ahí muy atenta también, la portera de Colo Colo, dos jugadoras en la barrera cuando ya se da el sí, se viene Ivette Olivares, directo al arco y elevado ese balón, se pierde nomás, fuera del terreno de juego y será saque de fondo para el Popular. Así es, cuando era muy buena la intención ahí de Ivette Olivares, pero privilegió demasiado la fuerza por sobre la colocación, era demasiada la distancia, por ende se entiende quizá la planificación ahí de la maga Olivares, pero en este caso no le resultó tan bien la ejecución, ya repone Colo Colo desde el fondo. Saca rápidamente Colo Colo y ahí a la búsqueda del balón, Yesenia Paloma López, esta que se junta con Justin Jiménez, al suelo Ivette Olivares, quería encontrarla, se cobra, finalmente falta para de la jugadora de Palestino y tarjeta amarilla, sin pensarlo, la profe Diane Ricios le pone amarilla a Ivette Olivares. Así es, cuando era una infracción ahí de Ivette Olivares, es lo que se llama la falta táctica para evitar precisamente que Colo Colo llegara con mayor profundidad en ataque, pero vamos a ver con la pegada que tiene la Feña Hidalgo, si es que pueden profundizar mediante este tiro libre en defensa, atención. Va a sacar rápidamente la jugadora Fernanda Hidalgo para Colo Colo, está al centro, ahí salta la Rulo Oyarzo, Gloria Oyarzo, la 21 de Palestino, otra vez es Colo Colo, otra vez es Fernanda Hidalgo, esta que quiere centrar y encontrar a Natalie Quesada, se equivoca ahí en la entrega, aparece Rosario Balmaceda, cuidado que esta es peligrosa, la marca de dos jugadoras cuando despejaron a Natalie Quesada y centra la jugadora, no alcanza a llegar, Justin Jiménez se pierde, será saque de fondo para Palestino. Recuerda que todos los lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión FUTFEM por el canal Facebook de Pasión de Hincha. Si quieres saber de análisis, noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas en vivo de fútbol, conecta con nosotros de 20 a 22 horas. Gracias a quienes acompañan el sueño de las futuras promesas del fútbol femenino. Cuando bajan a Yesenia Paloma López al suelo, será tiro libre para el cacique. Otra situación de peligro para Palestino. Podría caer el segundo, quizás. ¿Cuánto? Ya tenemos 40 cumplidos de este primer tiempo y sigue atacando Colo Colo, Yerko Senkovic. Sí, un Palestino que se tiene que refugiar, lamentablemente, y aplicar después contraataque mediante sus transiciones, defensa-ataque, a la velocidad turbo, porque Colo Colo está haciendo bien el trabajo de la presión alta mediante sus mediocampistas, como lo son Gisela Pino y también la propia jugadora, la propia volante Justin Jiménez y Coco. Así es, cuando se prepara ya Miku Ascanio para ejecutar este tiro libre directo al arco, al parecer quería aparecer, no, ahí está. María Fernanda Zúñiga, dueña, ama y señora de la pelotita, la portera de Palestino, cuando va a sacar desde el suelo Palestino, será ella misma, su portera. Toca cortito ahí para Bárbara Koster, la venezolana, está en la número 5. Ahí que le hace un enganche para confundir a la jugadora de Colo Colo. Esta para Ivette Olivares en el centro. Quiere aparecer por el otro costado. Se abre el juego con Yarela Torres, que levanta la mirada y va la Guti. Esta es Nicole Gutiérrez. Esta sí que sabe cuándo se entra. Aparece en el centro, querían encontrar a Yamín Torrealba, pero se equivoca en la entrega y Colo Colo emprende el contraataque. Este es Fernanda Hidalgo. Cuando se equivoca y recuperó Yamín Torrealba. Va a entrar al área. ¿Quiere centrar la jugadora? Y un rebote ahí de Rocío Soto y a las manos de Carolina Armijo, la portera de Colo Colo.
dueña, ama y señora de la pelotita, Alejandro Sagredo. Así es, cuando Colo Colo no se puede dormir en defensa considerando la presencia ahí de Yasmín Torrealba, que pelea cada pelota como lo que es, una gladiadora, una espartana, hay que decirlo, la número 9 de Palestino se está mandando un partidazo, pero al elenco árabe le sigue faltando lo que es la claridad en el último pase, en el último cuarto de cancha. Está bastante impreciso Palestino, siento que está bastante desconectado lo que es el mediocampo, no está aprovechando también a su 100% a Marjorie Hernández y Beto Olivares, siento que está demasiado retrasada en esta formación del elenco árabe, podría hacer mucho más daño si se adelantara un poco más. Así es, se equivoca ahí la maga Olivares y se la entrega en bandeja a Yumeri Ascanio, y esta que habilita a Natalie Quesada, que está sola por el otro costado, la marca de dos que no pueden con ella. Natalie Quesada, esta es la número 9 de Colo Colo, la goleadora. Por el costado derecho toca con Fernanda Hidalgo, y esta para Justin Jiménez. La número 5 es Gisela Pino, más bien, quien lleva el balón. La marca es de Bárbara Coster y Gisela Pino, quien deja que la pelota corra nomás para alcanzar a llegar. Iba la presión, la número 8, quería encontrar a Marjorie Hernández, el rescate del balón. Otra vez es Colo Colo, esta es Gisela Pino, quien toca para Fernando Hidalgo, quien levanta la mirada y se encuentra con Rosario Balmaceda en el centro. Javier Salvo, que no puede con la presión. Otra vez es Balmaceda, abre el juego para la Pantera Díaz, quien no alcanza a llegar. Y será lateral para Palestino Yerko Zenkovic. Sí, un Palestino que intenta lo más que puede en base a la reconversión ofensiva, a los contraataques, mediante también el ataque construido, pero Colo Colo, como lo venía diciendo también Alejandro, todo el rato en este primer tiempo, se defiende muy bien en base a la presión alta en Sicuco. Así es, cuando se viene otra vez Colo Colo y este Justin Jiménez, querían encontrar a Rosario Balmaceda en el suelo, la Pantera Díaz, nada, aún no detiene el juego. Dioner Ricios iba a jugar Yarela Torres, cuando quiere que se pierda la pelota, la quieren sacar y se para finalmente la jugadora de Colo Colo. Así es, cuando ahí había quedado algo complicada la Pantera, la Vale Díaz, tras un choque ahí que se había dado en mitad de cancha, me parece que con la Cote Urruti, ahí hay un cruce de palabras entre las dos, cuando ya se reanuda el juego y va Marjorie Hernández con la pelota, en eso es lo que no tiene claridad Palestino, en el último toque, vamos a ver si pueden capitalizar ahora. Así es, y Marjorie Hernández ahí que se hace un lujito para que aparezca Yasmín Torrealba, la marca Rocío Soto, esta es Torrealba, ¿quién la bajan? Aparece Gloria Yarzo, quien recuperó el balón, quiere centrarla, pero no encuentra a nadie, no hay nadie, solamente estaba Katia Ponce, solita, no bajó ni una jugadora, mejor dicho, subió ni una jugadora de Palestino, cuando en las manos de Carolina Armijo está la pelotita y juega rápidamente para la jugadora número 5, Gisela Pino, esta para Rosario Balmaceda. Ahí en la marca, la capitana era Nicole Gutiérrez. Rechaza Yarela Torres. Va a saltar Yasmín Torrealba, no, prefiere hacerlo Fernanda Hidalgo. Otra vez en los pies de Colo Colo, Rosario Balmaceda la marca con la capitana, quien quiere presionar, Nicole Gutiérrez, cuidado que se emprende la carrera, qué rápida son estas jugadoras, cuando aparece Yarela Torres, la salvadora, la otra torre que tiene Palestino, y será lateral para Colo Colo. Una buena historia toma tiempo en ser contada. Visítanos en Martí Reno 3561 Peñalolén, Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Otra vez va a sacar Colo Colo. Será uno, al parecer fue rebote. Bueno, hay una discusión. Yo vi que rebotó en una jugadora de Colo Colo la pelota. Va a sacar Valentina Díaz. Esta es la Pantera. Rápidamente juega para Justin Jiménez, la número 6 en la marca, y Beto Olivares en la línea, se pelea, se disputa la pelotita cuando despejaba ahí Yesenia Paloma López, y aparece, tiene que entrar hasta dentro del área Marjorie Hernández para rescatar el balón porque nadie más lo hizo. Cuando se prepara ahí Gisela Pino, quería intentarlo, rechaza Bárbara Coster, van a encontrar a Yasmín Torrealba, quien se encuentra completamente sola arriba. Será lateral otra vez para Colo Colo y Yerko Zenkovic. Es un Palestino que ahora está buscando más el ataque directo producto de la presión alta que hace Colo Colo, pero sobre todo quiero destacar en Palestino lo que intenta realizar Ivete Olivares, Marjorie Hernández y María José Rute, que le dan la potencia, la rapidez al elenco de Claudio Quintiliani. En sí está Ela. Así es, cuando se viene otra vez Colo Colo, Yumeri Ascanio para Gisela Pino, otra vez para su capitana, esta que abre el juego por la izquierda con Natalie Quesada, en la marca Bárbara Coster, quien la recupera, la rescata, la venezolana, quería encontrar a Gloria Yerzo, pero ella estaba mejor parada, Fernanda Hidalgo, la número 16, quien centra, puede centrar, apareció Rosario Balmaceda y tiene que salir María Fernanda Zúñiga, quien despejó ese balón. Maravilloso lo de la portera cuando está todo en el centro de la cancha y va a emprender la carrera Palestino. Puede intentarlo. Ahí está mejor parada Gisela Pino cuando nada más
dice la jueza Dione Ricios. Se acaba el primer tiempo entre Colo Colo versus Palestino con un triunfo parcial del Cacique por 1-0. Finalizando este primer tiempo en directo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, con una agradable temperatura, una agradable tarde, llevamos para ustedes lo mejor de este encuentro por el clasificatorio Chile 2 de la Copa Libertadores 2019. Está que arde este partido, ya finalizó, ambas escuadras se retiran a su lugar de descanso, quizás, ¿por qué no?, ver qué pueden realizar, qué pueden mejorar en este entretiempo. Recuerden que la parte física, tanto la emocional, tiene mucho que dar en este encuentro. Después de una melodramática situación para llegar a este momento. Quiero saber, queridos amigos míos de cancha, ustedes que vivieron y estuvieron presentes en este cupo 2 clasificatorio de la Copa Libertadores 2019. ¿Qué tal las escuadras? ¿Qué tal este primer tiempo para ustedes? Bueno, un primer tiempo hasta los 20 minutos viene bien parejo de parte Palestino de Colo-Colo, hasta los 19 minutos, parejo entre las dos escuadras. Después, siga hablando, amigo. Sin detenerse. Después del gol de Colo-Colo, Colo-Colo aumentó la intensidad, aumentó también la reconversión ofensiva. Y Palestino tuvo que buscar el contraataque, más el ataque directo, el pelotazo, para poder buscar a María José Urrutia, a Yamín Torrealba, a Lamago Olivares, para poder hacer un fútbol más construido, pero donde no lo pudo realizar de la manera que ellas habrían querido, alejando producto de la gran presión alta y también de las buenas coberturas del elenco de Jaime Zapata. Sí, bueno, ha sido, como tú lo dijiste, muy parejo el partido en sí. En su principio comenzó atacando mayoritariamente Palestino, pero después Colo-Colo de a poco empezó a armarse mejor en lo que es la línea ofensiva, de a poco protagonizaba más los ataques, también separaba muy bien Palestino en esa línea de cuatro, obligado precisamente por la presión de Colo-Colo a medida que iba avanzando en los minutos de este partido, pero la clave fue el gol de Pino al minuto 19, porque ahí Palestino, yo siento que se desdibujó, no logró responderle bien a este Colo-Colo en sí después del gol. Mucho ímpetu, poco fútbol en algunas partes, pero yo siento que lo que le falta a Palestino es que vuelva a aparecer el mediocampo. ¿En qué sentido? Entre la Maya Hernández e Ivate Olivares siento que no hay una conexión ahí firme. Me falta un poco más de protagonismo de Gloria Oyarzo para apoyar un poco el mediocampo, porque Coto Urrutia tiene que bajar demasiado, lo mismo Katia Ponce, dejando a Yas Torrealba muy sola. Ese, de hecho, es un problema parecido al que tenía la selección en el Mundial, cuando bajaba demasiado Rosario Balmaceda, bajaba también Daniela Zamora. Estaba el problema de que la Coto Urrutia, cuando quedaba de 9, estaba demasiado sola, porque Yanara Edo y la Paloma López estaban demasiado atrás también apoyando el mediocampo a la Karen Araya. Entonces, lo mismo le está pasando a Palestino ahora. Después, Yerko, de todo lo que has escuchado que dice nuestro amigo Alejandro Sagredo, más tu opinión, ¿cuáles deberían ser los cambios para la mejora de ambas escuadras para lo que es el segundo tiempo? A ver, aquí en Palestino creo que el ingreso de Jennifer Jesús, Alejandro, le podría dar mayor dinámica, mayor tenencia del balón y también aplicar mayor conducción de ataque para llegar con mayor claridad a la portería de Carolina Armijo. Sí, podría ser una buena opción el ingreso de Jennifer Jesuino para darle un poco más de revulsivo en ofensiva, pero reitero, yo siento que lo que el elenco árabe necesita es un poco más de orden en el mediocampo. Me falta un poco más la aparición de Gloria. Favorita con el hashtag FootFemGPDH. Somos pasión de hincha, acompañando lo mejor del fútbol femenino. Dejaremos en este segundo tiempo los relatos de nuestra querida amiga Coco Golcía Estadela, en los comentarios Yerko Senkovic y Alejandro Sagredo, y que les habla en su voz de locución comercial Javier La Peña. Con ustedes el segundo tiempo de Colo Colo versus Palestino. Así es, cuando ya comienza el segundo tiempo aquí en el Estadio Municipal
de la Florida, el Bicentenario de la Florida, cuando se viene Colo Colo. Esta es Natalie Quesada, todo en la banda derecha del encuentro. Recuerde que ahora atacamos para el otro lado las jugadoras. Colo Colo se cambia de puesto y Palestino también. En el centro de la cancha se concentra el juego. Esta es Gisela Pino, la número 5. Quería intentarlo. Aparece Yasmín Torrealba, la número 9. Se emprende la carrera. Son 5 jugadoras de Colo Colo las que se encuentran ahí cuando aparece la Mago Olivares. Este es Iván Olivares. Cuando aparece Yasmín Torrealba. Este es Torrealba. ¡Gol de Torrealba! Yasmín Torrealba pone el 1-1 para el Palestino. Y Torrealba que corrió a la velocidad de Isidora Jiménez ahí ante la salida de Carolina Armijo y que decreta el 1-1 en 45 segundos Alejandro para hacer estallar a la tribuna Pacífico y todo el sector Galería Norte de este Bicentenario de la Florida. Así es, un golazo de Yasmín Torrealba ante la salida de Armijo, pero hay que darle mérito también a ese pase filtrado de Ivette Olivares a la espalda de las defensas centrales de Colo-Colo, cuando también consignar también el cambio en Palestino que ingresó con la número 23, Francisca Castillo en el entretiempo, y se fue Gloria Ollarzo con la número 21. Ese fue el cambio, reiteramos el marcador, Palestino 1, Colo-Colo 1, tras un golazo de Yasmín Torrealba, apenas iniciado este segundo tiempo, Coco. Así es. Un minuto, 45 segundos del segundo tiempo y apareció con un pase filtrado maravilloso Yasmín Torrealba, la gladiadora y goleadora de Palestino, para decir, yo también vine a jugar hoy, porque estaba totalmente anulada la jugadora, cuando se va a dar un tiro libre a favor de Colo-Colo. Tenemos el segundo gol del encuentro. Este partido está que arde. Colo Colo 1, Palestino 1. Somos Pasión de Hincha acompañando clasificatorio Cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Cuando lo sacaba largo ahí la jugadora de Colo Colo era Fernanda Hidalgo y se pierde nomás. Pasado ese balón va a sacar María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino. La Paco Zúñiga. Se la deja, se la acomoda más bien a Yarela Torres, quien será finalmente quien saque ese balón. Quiere cruzar la frontera, va a saltar Ivette Olivares, esta que no alcanza a llegar y aparece Yusmeri Ascanio de Colo-Colo. Se viene otra vez Colo-Colo, apareció la Pantera Díaz, pero se equivoca y Katia Ponce ahí que le pone el quiebre. Cuando querían encontrar a María José Urrutia, muy atenta estaba Juanita Peña para despejar ese balón y será lateral para las paisanas. Hoy un gol de Camarín, la charla ahí de Quintiliana y de haber estado... bien motivante para la jugada porque ahora están completamente encendidas, Coco, porque ahora avanza rápidamente María José Urrutia con Ivette Olivares y Nicole Gutiérrez. Así es, cuando levanta ahí la mirada a la capitana Nicole Gutiérrez y se equivocaba ahí, no se entendieron, nada que hacer Katia Ponce cuando se pierde el balón y va a sacar Colo Colo a través de su portera Carolina Armijo. Así es, cuando en el cabezazo de Torrealba, yo creo que Ponce entendió que Yasmín iba a cabecear al arco, pero si la tocaba ahí Katia, estaba toda anulada la jugada porque estaba en posición de adelanto la número 17 de Palestino. A Colo Colo se nota que le afectó un poco el empate porque estos son los goles que más duelen, prácticamente el gol de Camarín. Entonces esto te cambia toda la perspectiva del partido cuando ojo se equivoca Colo Colo. Cuidado ahí en la presión y Yasmín Torrealba y Marjorie Hernández no lo consiguieron, lo mantuvo ahí sin problema. La jugadora de Colo-Colo, cuando se viera otra vez Palestino y este Bárbara Koster, la venezolana, quiere encontrar a Yasmín Torrealba. Y esta que va con la marca de Chío Soto, este Rocío Soto y Yasmín Torrealba, la lucha. Cuando se pierde nomás el balón y será lateral para Palestino. Y yo sé que te pueden robar las ideas, ¿eh? Pero nunca el talento. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Va a sacar la venezolana Bárbara Koster. Esta es la número 5, la jugadora de Palestino, cuando le dice, córrense más para adelante. Sí, allá fue, allá salió la pelota. Va a jugar ya rápidamente Koster. Esta que juega ahí cortito con Marjorie Hernández. La número 8, esta es la May. La May que se mantiene ahí, la lucha de Yesenia Paloma López cuando pasaba sin problema Marjorie Hernández y ahí quería aparecer. Se le soltó a Carolina Armijo, la portera de Colo-Colo. Menos mal que estaba Juanita Peña y no una jugadora de Palestino ahí para rematar. Cuando sigue, continúa el peligro para el cacique. Gracias a Marjorie Hernández para partir. Puede haber sido el 2-1 cuando salamos acá a Valentina Rabanales. Qué partido también. Alex Castellano y también a Constanza Anaí.
también a Macarena Musa, bien las Tinas y a Eugenio Jerez. Vamos Colo Colo Grande y a Paul Castelo. Así es cuando va a sacar y va a jugar rápidamente Colo Colo en el lateral. A cargo de Fernanda Hidalgo, el saque, cuando toca con María, con Yesenia Paloma López, esta es la número 14, aparece Natalie Quesada, esta para atrás, para Fernanda Hidalgo, cuando aparece Yumeria Ascanio, que de cabecita lo ponía y rozado el segundo poste, se salva Palestino cuando sigue avisando Colo Colo en 5 de este segundo tiempo. Así es, cuando era muy buen centro ahí de Fernanda Hidalgo buscando en el segundo palo a Yusmeri Ascanio, pero ese cabezazo se fue muy desviado hacia el sector de la línea de fondo. Ya repone Palestino en el saque de portería. Bueno, le reiteramos que debido a que DirecTV tiene los derechos de este partido, no podemos mostrarle las imágenes, por eso estamos en formato radial, pero no por eso es menos intensa la acción de este compromiso cuando avanza ahora la Cote Urrutia para Palestino Coco. Y se viene la Ferrari Urrutia, este María José Urrutia que de taquito ahí se la toca a Francisca Castillo. Esta es la 23, quería encontrar a Yamín Torrealba, pero estaba Chío Soto ahí para despejar ese balón. Otra vez es Hidalgo, se viene el contraataque de Colo Colo, pero aparecía Ibeto Olivares para rescatar el balón. Esta para Francisca Castillo, atrás Yarela Torres, que nadie más baje. Suban todas, que quiero habilitar ese balón. Aparece Yamín Torrealba, no alcanza a llegar. Juanita Peña se la entrega a su portera Carolina Armijo y sacará Colo Colo en 6 de este segundo tiempo. Comer, me gusta comer, el salato quiero comer. Desde siempre innovando en empanadas gourmet. El salato, la revolución del sabor. Cuando se viene Palestino y esta es Nicole Gutiérrez, quiere Katia Ponce, ahí quien se cruza nomás. No alcance, Juanita Peña la tiene que mandar fuera del terreno de juego. Será tiro de esquina para Palestino. Yerko Palestino se enciende también María José Rutia, Yamín Torrealba. Siendo de gran manera la reconversión ofensiva y saludar acá a Carlos Prime Sport. Ya, Daniel, pare, vamos Paloma a poner la pausa. Coco, cuando hay lanzamiento de esquina del sector izquierdo para las paisanas. Va Ivette Olivares. Así es, va Ivette Olivares cuando tenemos el partido en empate. 1-1 se encuentra en el encuentro del día de hoy aquí en el Bicentenario de la Florida cuando se viene Ivette Olivares en el lanzamiento de esquina ahí, pero muy segura Carolina Armijo, la portera de Colo Colo, cuando espera que se armen sus compañeras, se la entrega ahí a Yesenia Paloma López, esta que no la acompaña a nadie. Aparece María José Urrutia, esta es la Cote Urrutia, quiere jugar hacia atrás con Bárbara Koster, despejado ahí, quería presionar Rosario Balmaceda, pero Koster ahí que se cae y no la suelta. Aparece otra vez Fernanda Hidalgo, esta para Yesenia Paloma López y emprende la carrera Rosario Balmaceda, esta es la Ro. Aparece Yumeri Ascanio, la habilitaron por el otro costado, posición de adelanto para la capitana de Colo Colo y será saque de fondo para Palestino, Alejandro Sagredo. Así es, cuando todo se originó ahí de una resbalada, en este caso de Bárbara Koster, que aprovechó muy bien Fernando Hidalgo para recuperar la posición de juego para Colo Colo. Muy buen pase ahí a la espalda de las centrales por parte de Rosario Balmaceda, pero un segundo tarde, por eso Yumeri Ascanio estaba en posición ilícita. Cuando trata de avanzar ahora a Palestino por medio de Francisca Castillo y Maya Hernández en medio campo, vamos a ver qué hace el Tino Tino, atención. Cuidado que se viene Palestino y querían encontrar a Katia Ponce. Ahí la recupera la jugadora de Palestino. Todo en terreno de peligro para Colo Colo cuando Nicole Gutiérrez entra ese balón. Esta de cabecita ahí. Yasmín Torrealba cuando la portera deja que se pierda nomás. Va a sacar desde el fondo Colo Colo. Sí, recordar también que el ingreso de Francisca Castillo en el inicio de este segundo tiempo le dio mayor verticalidad e intensidad al elenco de Claudio Quintiliani y Coco. Así es. Saca rápidamente Armijo ahí con Chío Soto, juega cortito, aparece Yesenia Paloma López, esta para Rosario Balmaceda, pero ahí se le adelanta Bárbara Koster, qué defensoraza la jugadora venezolana que de lujito lo hace, esta sí que sabe, porque es pequeña pero rápida, cuando bajan a la jugadora de Palestino, nada dice la jueza, todo continúa, Yesenia Paloma López, que continúe nomás el juego, esta que toca para Yusmeri Ascanio, Ascanio frente a Ivette Olivares, levanta la mirada a la capitana de Colo Colo, quiere encontrar por el otro costado Rosario Balmaceda, pero ahí estaba como una torre, Yanela Torres, la número 14 para recibir de pechito ese balón y otra vez que emprende el viaje, se levantó Bárbara Koster a luchar la pelotita, la venezolana y Yesenia Paloma López toca para atrás con Fernanda Hidalgo, todo en el círculo, todo en el medio de la cancha, aparece Gisela Pino, esta que quiere abrir el juego por el costado derecho, pero ahí está la Torre. Yarela Torres para desviar ese balón y Maya Hernández la toca, la número 8 del equipo de las paisanas cuando querían encontrar a Yamín Torrealba al suelo, la jugadora de Palestino y será finalmente
¿Qué cobró? ¿Lateral o tiro libre? No, cobró el lateral. Lo que pasa es que Yarela Torres quedó complicada cuando despejó y al parecer fue una especie de tirón que le dio. Por eso está detenida la acción en este caso. Será lateral a favor de Palestino, pero hay que reiterar, Yarela Torres, la defensa central, al momento de despejar quedó algo resentida y por eso está la asistencia médica atendiendo a la número 14 de Palestino, Javi. Vamos a recordar a todas las personas que nos están escuchando que ingresen a nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha para dejarnos sus comentarios, opiniones y elegir a su jugadora favorita. Recuerde que estamos en un encuentro de infarto desde el Estadio Bicentenario de La Florida, escuchando los relatos de Colo Colo versus Palestino por el cupo 2 de Chile en la Copa Libertadores 2019. Recordamos a ustedes que no podemos llevar la transmisión en vivo de este partido, pues los dominios lo tiene DirecTV para poder transmitirlo, que en este momento lo están haciendo a través del 600 y tanto debe ser de HD, así que las personas que por ahí lo sepan para que también se los comente. Y si usted lo encontró, recuerde bajar el volumen y escuchar los mejores relatos de Coco Golsi Estadelas y los comentarios de Yerko Senkovic y Alejandro Sagredo. Cuando se atrevía Marjorie Hernández y a las manos de Carolina Armijo, el balón va a jugar Colo Colo a través de su portera, quien cruza ya la frontera en el centro, justo en la línea, quería recibirlo Rosario Balmaceda. Esta que le llega a Natalie Quesada, quería pasar a Javier Asalvo, pero ahí estaba Ivato Oliveres que quería reventar ese balón cuando Rosario de primera se atrevía, pero nada dice María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, quien se queda con la pelotita y va a sacar rápidamente cuando tenemos 11 minutos de este segundo tiempo, Alejandro Sagredo. Así es, cuando ahí ninguna jugadora, ni Balmaceda ni Quesada, habían podido controlar bien la pelota en primera instancia, tampoco Javier Asalvo para Palestino, pero ahí de la nada Balmaceda se perfiló como le vino y le pegó, y estuvo muy atenta la Paco Zúñiga para aguantar ese balón cuando, ojo, va Colo Colo. Cuidado, que esta es peligrosa. Yesenia Paloma López ahí que quiere tocar y encontrar una Natalie Quesada. Se iba a disparar, prefiere perfilarse. Aparece por el otro costado Rosario Balmaceda y la marca ahí de Katia Ponce, quien se atreve. Balmaceda de zurda. Y Rosa, él el segundo palo, va a sacar desde el fondo Palestino cuando avisa Colo Colo. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Pasión de Hincha, transmitiendo el encuentro por el cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Y si termina parte a penales, estamos aquí deliberando qué es lo que va a pasar. Cuando se viene Colo Colo, más bien Palestino, es la Ferrari Urrutia, María José Urrutia, quien quiere encontrar a Marjorie Hernández y está conectado para Yasmín Torrealba, pero más atenta ahí Juanita Peña. Otra vez es Palestino, Katia Ponce ahí que quiere encontrar a Yasmín Torrealba. La firmaron, nada dijo la jueza. Sigue jugando nomás, que ruede la pelotita, y Rosario Balmaceda de Colo Colo es quien emprende otra vez la carrera. La marca la capitana, este es Nicole Gutiérrez. Aparece ahí Yacir Jiménez para tocar con Natalie Quesada, quien habilita a su capitana, Yumeri Ascanio. Se viene el peligro, cuidado que es peligrosa. Mico Ascanio va a aparecer, entró a la zona de peligro, va a tocar con alguien, no aparece nadie. Y maravilloso ahí, Bárbara Koster, la venezolana limpiecita para acompañar a María Fernanda Zúñiga en esa travesía de defender el arco del equipo de Medio Oriente, Yerko Senkovic. Y qué bien llegó a defender Bárbara Koster ahí como chulí para poner la fuerza y quedarse con el balón y obviamente después para retarla, pero ojo que Colo Colo ahora se está encendiendo poco a poco, Coco. Así es, saca rápidamente Palestino a través de María José Urrutia al suelo. Marjorie Hernández, todos los pies de Yesenia Paloma López, quien toca con Gisela Pino, otra vez es su capitana, se la quitaron, limpiecito, aparece la maga Olivares, quiere encontrar a María José Urrutia, pero mejor parada estaba Fernanda Hidalgo. Todos los pies de El Popular, otra vez de las Guerreras Salvas, las jugadoras del Cacique son quienes tienen el poder, el dominio del balón, cuando la pintan de amarillo a Gisela Pino. Por una entrada, un planchazo a Bárbara Koster, al parecer, Alejandro. Sí, fue una jugada ahí dividida, pero por fracción de segundos Koster llegó antes que Pino y por ende Bárbara se comió ahí el patadón de Gisela y al minuto 59 la goleadora de Colo-Colo en este partido se lleva también la tarjeta amarilla. Ahí están empatadas las dos goleadoras, Torrealba y Pino. Las dos hicieron un gol por lado y ahora las dos tienen una amarilla por lado. Cuando se va a reanudar el juego ahora mediante Yarela Torres. Juega rápidamente Torres, ahí al centro va a aparecer Yasmín Torrealba, rebotó hacia adelante, tenía que ser hacia atrás, emprende otra vez la carrera Colo Colo y no alcanza a llegar Natalie Quesada, quedó en el camino la número 9 de Colo Colo y será lateral para Palestino.
No todos amamos a los peludos, por eso agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y hay una oportunidad clara que no hubo pitazo, donde debería haber continuado nomás la jugadora de Palestino. Se viene otra vez Colo Colo, este es Justin Jiménez. Va a enfrentar a Javiera Salvo, no, toca mejor con su capitana, Yusmeri Ascanio. Esta es la número 10, por el costado derecho se abre el juego para que aparezca la Pantera. La Pantera Díaz, pero limpiecito ahí. Nicole Gutiérrez para despejar ese balón, será lateral para el cacique. Sí, Colo-Colo que ahora está encendiendo, pero Palestina está haciendo de mejor manera la reconversión ofensiva. Todas a defender y a salir de contraataque porque en el fondo Colo-Colo está mal parado en sí, Coco. Sí, está bastante más mal parado que el primer tiempo, al parecer, porque Palestino ha tenido muchas llegadas, pero no deja de atacar Colo-Colo. Se viene otra vez Valentina Díaz ahí en el centro para que aparezca alguien, nadie. Se queda con la pelota María Fernanda Zúñiga, jugará Palestino cuando tenemos 16 de este segundo tiempo. Así es, cuando ya cumplimos una hora de compromiso, hay que reiterar que la jueza ha dejado prácticamente que siga el juego en más de una ocasión, pero ahora esta se la dieron las asistentes. Y ojo que se viene un cambio en Colo-Colo, va a ingresar Anabel Guzmán con la número 8. Esa va a ser la primera modificación del profe Zapata cuando está con complicaciones ahí. Rocío Soto le está reclamando algo a la jueza central de un codazo, al parecer, de parte de Torrealba. Un duelo que se ha dado bastante durante este partido ahí entre la número 9 de Palestino y la número 2 del Cacique. Bueno, estamos esperando que se autorice la sustitución. Me parece que va a salir Juanita Peña y va a ingresar Anabel Guzmán. Ese es el cambio, al parecer. Y hay amarilla también, creo, para Rocío Soto, me parece, o para la Paloma López, creo. Lo cierto es que hay una amarilla también en Colo-Colo por los constantes reclamos. Ahora sí el cambio. Se va con la número 15, Juanita Peña, e ingresa con la número 8, Anabel Guzmán, al minuto 62 de este partido, Javi. Recuerda conectar con nuestras redes sociales a través del hashtag PasionFootFem. Nos están preguntando si acaso está jugando la mexicana. Pues no, aún no ingresa a la cancha. Le vamos a mandar un saludo cariñoso a Miguel Castec, Susana González, a Paulití, Julia González, Miguel, Leonel Tapia, Claudio Triviño, Miguel Ángel y a todos quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de este fútbol femenino. Así es, cuando se viene Colo-Colo, ahí quería encontrar Justin Jiménez alguna compañera. Se desvía nomás Yarela, quien despeja ese balón. Será lateral para Colo-Colo, lo va a tocar por primera vez en el partido Anabel Guzmán, la número 8 del cacique. Será Fernanda Hidalgo quien saque este lanzamiento de banda. Cuando está ahí pidiendo el balón, Justin Jiménez. Por el otro costado, Yesenia Paloma López también. Prefiere tocar ahí de vuelta cortito con Fernanda Hidalgo. Se vuelve a perder el balón. Otra vez será lateral para Colo-Colo. Y esta vez se la entrega a Yesenia Paloma López. Se equivoca ahí en la salida y recuperó Palestino. Quería intentarlo, quiere sacarlo. Aparece Anabel Guzmán, descansadita, la número 8 de Colo-Colo, que aparece y se pierde otra vez. Será lateral, esta vez para Palestino. Sí, un Palestino que ahora intenta salir de contraataque, destacando mucho a Bárbara Koster, a Ivette Olivar y también a María José Ruti, que son las grandes creadoras junto a la MAI, para poner la magia y la pausa en el equipo de Claudio Tirini cuando avanza Colo-Colo, Cuco. Y se viene Colo-Colo a través de Yesenia Paloma López, la número 14, quien emprende la carrera sola mejor, no encuentra a nadie. Por el otro costado a Justin Jiménez, esta que de primera ahí quería jugar con su capitán al suelo, la capitana de Colo-Colo, y se viene el contraataque de Palestino cuando acusan ahí una falta de la venezolana que cae al suelo en área. Era penal, dicen las jugadoras de Colo-Colo, cuando se viene el contraataque de Palestino. Este es Yarela Torres, que levanta la mirada, corre, corre, no alcanza. Yasmín Torrealba acusa un golpe en la cabeza a la jugadora de Palestino, de la venezolana Anabel Guzmán, todavía en el suelo, la número 9 de las paisanas. Así es, cuando ya empieza a haber más fricción, pero es normal a esta altura del compromiso. Ya estamos llegando al minuto 65 de partido. Ya obviamente se ve algo más de roce en esta jugada cuando se viene otra sustitución en el elenco árabe. Va a salir con la número 17 Katia Ponce e ingresa Daniela Muñoz. La habíamos mencionado en el análisis con Yerko durante el entretiempo. Era quizá el revulsivo que necesitaba el elenco árabe en medio campo. Cuando sigue con complicaciones Yarela Torre, la número 14 ahí, en este caso con posible calambre ahora en la pierna derecha, la está ayudando Bárbara Koster, pero hay tiro libre para Palestino y lo va a ejecutar Ivette Olivares, Coco. Así es, se viene Ivette Olivares al centro de la cancha para que aparezca. ¡Uy! María José Urrutia, que de cabecita a las manos de Carolina Armijo, cuando sí, entró a la cancha
Daniela Muñoz, la Coque Muñoz, ya está dentro del terreno de juego y salió entonces la número 17, Katia Ponce, cuando se viene Colo Colo. Este Fernanda Hidalgo quiere encontrar a Rosario Balmaceda, pero ahí estaba mejor parada Yarela Torres para despejar ese balón. La baja Daniela Muñoz, esta para Bárbara Koster, la venezolana, conecta en el centro con Yasmín Torrealba, y esta para Marjorie Hernández, que quería que encendiera el motor la Ferrari Urrutia, pero no alcanza a llegar. La jugadora de Palestino va a sacar Carolina Armijo para Colo Colo. ¿Qué te gustaría tomar de once? Me encantan las empanadas. Y además de empanadas, podríamos hacer unos panqueques con un manjar artesanal 100% casero y con 6 deliciosos sabores para endulzar tu guatita y paladar. Visítanos en Metro El Llano, Salida Cordillera, Il Salato, la revolución del sabor. Cuando se venía Natalie Quesada y rápido quería encontrar, pero tuvo que salir a achicar María Fernanda Zúñiga y se queda con la pelotita la portera de Palestino. En el suelo la jugadora de Colo Colo va a sacar. Finalmente, Palestino no sé qué va a cobrar. No sabemos qué será lo que va a cobrar. No, bote a tierra, porque justo bote cuando... Bote a tierra. Cuando Quesada armaba ahí la jugada a favor de Colo-Colo, ese pase filtrado a la espalda de la defensa, estuvo muy atenta a la Paco Zúñiga para ahí arremeter y atajar la pelota, pero justo en eso, Yarela Torres le hace el bloqueo a Gisela Pino y cayó algo mal la 5 de Colo-Colo, por eso ya reanuda el juego mediante el fair play y el bote a tierra Palestino, pero no pasó a mayores. Así es cuando ahí Francisca Castillo, hermoso, limpiecito lo que hacía para despejar ese balón. Quería intentarlo, Colo-Colo. Se viene otra vez Chio Soto, este es Rocío Soto, la número 2. Conecta por la derecha con Fernanda Hidalgo. Esta que tiene que encontrar a Justin Jiménez, pero no alcanza a llegar. Bajan a la jugadora de Palestino, Francisca Castillo, que hacía la presión. Esta para Rosario Balmaceda. Otra vez para Fernanda Hidalgo, todo por la banda izquierda. En el centro llega a Rosario Balmaceda, otra vez la pelotita. Quiere intentarla salir, pero Yarela Torres ahí estaba para despejarla sin problema. Justin Jiménez le queda, se está perfilando la jugadora. Quería rematar, esta sí que va a rematar. Va a aparecer Natalie Quesada y otra vez la Paco Zúñiga se queda con la pelotita. La portera de Palestino va a sacar el equipo de Medio Oriente cuando tenemos 22 de este segundo tiempo, Yerko Senkovic. Y se mantiene el empate de 1-1, un Palestino que sigue ejerciendo la presión alta y también la reconversión ofensiva mediante Marjorie Hernández y también María José Urrutia para inquietar a la portería de la portera, más bien Karina Armijo, cuando saluda acá a Miguel Castex, a Ana María Teresa Briones y al profe Gallaguillos. Los tiros palestinos son de Yerela Torres, no de Ivette en sí. Coco. Cuando se viene otra vez Colo Colo y no alcanza a llegar ahí, va a ser lateral. Lo ejecuta rápidamente Fernanda Hidalgo. Esta que conecta con Yesenia López, quien se atreve al arco. Desviado el balón, va a sacar desde el fondo Palestino a través de su portera. María Fernanda Zúñiga, quien ha sacado aplausos el día de hoy. Así ha sacado bastante aplauso ahí la Paco Zúñiga. Ojo, reiterar que en este caso varios de los tiros libres efectivamente lo ha ejecutado y Beto Olivares, dado que Yarela Torres normalmente ejecuta los saques de portería, pero te digo, Yarela no da más, me parece que está algo acalambrada. Y ahora me parece que le dio un tirón también a Javier Asalvo al momento de ejecutar el saque de portería. Quedó con algunas complicaciones a la número 20, pero te digo, Yarela, lo más probable es que no termine el partido. Esperemos que puede, y si se siente con algún problema, sí, que efectivamente salga mejor, porque tiene que cuidarse de las lesiones. Eso es lo más importante. Cuando ya vemos movimiento en la banca de Palestino, se viene el equipo de Medio Oriente. Este es el ataque. Marjorie Hernández que aparece. Quiere encontrar a María José Urrutia, quien quedó en la carrera. La Ferrari no alcanza a llegar. Se pierde nomás. Va a sacar Colo Colo a través de su portera, Carolina Armijo. Tuvimos presidenta, tenemos senadoras y diputadas, relatoras y jugadoras que lo dejan todo en la cancha. Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Cuando ya tenemos 24 minutos de este segundo tiempo, saca rápidamente Rocío Soto el balón. Cuando Marjorie Hernández quiere habilitar a María José Urrutia, y este que emprende la carrera, este es rápido, la Ferrari, la marca de Chido Soto y la marca también de Valentina Díaz. Hacia atrás para su capitana, Yusmeri Ascanio. Levanta la mirada a la número 10 de Colo Colo. Este es rápido, ya cruzó la frontera. Por el otro costado encontró a Rosario Balmaceda y la marca de Javier Asalvo. Este es Salvo y la marca hacia Rosario Balmaceda cuando no alcanza a llegar la jugadora de Colo Colo, y será saque de fondo para Palestino. Sí, un Palestino que ahora se intenta proteger más ante los embates de Colo Colo y retraerles a toda la gente que no podemos llevarlo a nivel audiovisual, ya que
Los derechos de transmisión los tiene DirecTV y también por eso estamos en un formato radial donde estamos minuto 24 del segundo tiempo. Igualan Palestino y Colo Colo acá en el Bicentenario de la Florida, Coco. Así es. Cuando ya saca rápidamente ahí Palestino. Esta que toca con Javier Salvo. En el centro quieren encontrar a Yasmín Torrealba y la marca de Yesenia Paloma López y Anabel Guzmán. Pero la gladiadora lo mantiene, se queda y la bajan. Será tiro libre para Palestino cuando tenemos 25 minutos de este segundo tiempo, Alejandro Sagredo. Así es, cuando ya es segunda infracción de Anabel Guzmán sobre Yasmín Torrealba, se está reiterando bastante ese duelo en esta segunda parte. Y ahora sí va Yarel al tiro libre cuando quedó algo complicada, la número 9, Yasmín Torrealba. Ahora va la número 14, Yarela Torres al tiro libre. Juega rápidamente Yarela Torres y esta que quería encontrar a Daniela Muñoz. En el rebote Valentina Díaz que conecta con su capitana, va a jugar, le cobran falta. Tiro libre indirecto y juega rápidamente Colo Colo. Esta con Valentina Díaz, se equivoca ahí en la entrega y aparece otra vez Palestino, pero estaba más atenta Yusmeri Ascanio. Otra vez es Colo Colo, este es Gisela Pino, toca con su capitana Ascanio. Ascanio y la marca de Marjorie Hernández, juega hacia atrás para Rocío Soto. Este es Chío Soto, la número 2, y la marca Marjorie Hernández. La presión que la ejerce la jugadora, traída, repatriada también desde Brasil. Cuando se viene Colo Colo, este es Justin Jiménez, encuentra arriba a Natalie Quesada, pero estaba muy ahí, más mejor parada Yarela Torres. Otra vez es Yesenia Paloma López, se equivoca ahí y Bárbara Koster estaba lista y dispuesta para rechazar cuando Gisela Pino se perfilaba para disparar. Cuidado que está peligrosa, toca hacia la derecha con Rosario Balmaceda, en la marca Nicole Gutiérrez, la capitana de Palestino. Otra vez es Yumeri Ascanio para Balmaceda, Balmaceda que levanta la mirada, va a centrar la jugadora, la 11 de Colo Colo, cuando toca en el travesaño el balón, será saque de fondo para Palestino. Estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino versus Colo Colo por el cupo Chile 2 de la Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de Hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Resultado: Palestino 1, Colo Colo 1. Para quienes comentan aquí que DirecTV no tienes, sí, son unos canales de DirecTV al parecer el Premium, pero para Natalia Marileo Vergara, ¿cómo que nadie lo está transmitiendo? Nosotros estamos en vivo y directo desde el estadio, estamos aquí viéndolo. Lo que pasa es que no hay imágenes, pero por eso tiene los relatos en formato radial, donde no se va a perder ningún detalle de este partido. Cuando se viene el ataque de Colo Colo, este es Valentina Díaz, la Pantera, la número 17, se perfilaba la jugadora, toca a Justin Jiménez, están en área de peligro, cuidado que va a pasar. Este Jiménez tiene que liberarla, tiene que despejar ese balón, Yarela Torres, cuando vuelven a quitarle el balón limpiecito. De cirujano la salida de Palestino cuando se viene el contraataque. Y esta es la Ferrari Urrutia, ¿quién se detiene? Tiene que encontrar a alguien, pero ahí estaba Anabel Guzmán para rechazar ese balón. Nada terminado, dice la jueza, cuando detiene todo Dione Ricios. Tres jugadoras en el suelo, Yerko. Oh, sí, completamente. Hay una jugadora de Palestino y dos de Colo Colo en el piso. Acá cuando tenemos 28 ya el segundo tiempo, igualando Palestino y Colo Colo. Un Palestino que sigue atacando, pero de manera inteligente, Alejandro, y Colo Colo saliendo más que nada de contra en sí. Sí, bueno, como se ha dado el partido lo amerita. Hay que reiterar que las jugadoras de Colo Colo que están en el suelo con complicaciones son Justin Jiménez, que acusaba un golpe ahí de Nicole Gutiérrez en la barrida, último momento en el área. Mico Ascanio, Yusmeri Ascanio, que está al borde del área grande, también acusando un golpe. Y quien más está en el suelo es Yarela Torres, en el caso de Palestino, ya definitivamente acusando los calambres, en este caso en las piernas, tanto en la derecha como en la izquierda, ya a estas alturas del compromiso. Ha sido un partido de bastante desgaste para la número 14 del elenco árabe, Yarela Torres. Te digo, lo más probable es que si Palestino le queda por lo menos un cambio más, lo más probable es que salga Yarela, porque no creo que siga la número 14. Está demasiado acalambrada, mientras Mico Ascanio sigue en el suelo ahí acusando el golpe, la están atendiendo, ya se puso en la vertical nuevamente Justin Jiménez. Ha sido de bastante roce y de bastante intensidad este partido. Bueno, hay mucho en juego, por lo tanto se esperaba esto. Sí, se estaba esperando que fuera una contienda bastante difícil, apretada, sobre todo después de todo lo que ha pasado en prácticamente un mes de dichos y desdichos de todas las personas respecto a esta copa, a este cupo 2 de la Copa Libertadores 2019. Vamos a agradecer a todas aquellas personas que están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Vamos a dar un beso y un abrazo caluroso a cada uno de ustedes, a Miguel Ángel Castex, Natalie
Marileo, Carlos Alejandro Sebastián, Francisca Barca, Marcela Yolanda y muchos más que se siguen integrando. Hay muchos dices que lamentablemente como no hay DirecTV hay que hacerlo a la vieja escuela, a los zapitos Livingston, aquí con nuestra gran relatora Coco Golsi, Estadela. No dude contarle a todos sus amigos que puede incluirse también a las transmisiones de Pasión de Hincha, y si usted lo está viendo también puede bajar el volumen para escuchar lo que nosotros traemos para ustedes, amigo. Sí, cuando informar que tuvo que ingresar la camilla porque me parece que Yarela Torres no va a continuar definitivamente. Cuando vamos a escuchar el público, 3.864 espectadores, casi 4.000 espectadores, 3.864 espectadores. Mira, hay bastante gente y lamento también que todas las personas que estén en sus casas quizás no puedan poder ver este partido de una forma más amena y tranquila, quizás en la televisión abierta. Si queremos cambios de acuerdo a la sociedad y todo lo que plantea la igualdad de género, es que estos partidos propiamente tal se estén transmitiendo para todo el mundo. ¿Queremos igualdad? Entonces partamos por estas cosas que incluye el fútbol femenino. Por supuesto, y a toda la gente recordarles que Pasión de Hincha siempre desde sus orígenes del 2012 ligado con el fútbol femenino. Señoras y señores, adelante Coco cuando ya maneja Palestino femenino en sí en el fondo. Así es, y en los pies de Bárbara Koster, la pelotita cuando quería encontrar a Marjorie Hernández, la número 8, la baja Yusmeri Ascanio, esta que se junta con Fernanda Hidalgo y otra vez para Ascanio. Ascanio que levanta la mirada, todo por la banda izquierda de la cancha. Ascanio que se prepara, se perfila, quiere rematar, conecta ahí con Hidalgo. En la presión, Daniela Muñoz. Toca en el centro para Yesenia Paloma López, que tiene espacio para rematar, pero prefiere tocar con Gisela Pino. Esta es la que se perfila y va a rematarla por la jugadora de Colo Colo. Rosa el travesaño va a sacar desde el fondo Palestino, Alejandro Sagredo. Así es, cuando mandamos saludos a la gente que nos está pidiendo, como Susana González y Claudia Basáez a través del Facebook Live de Pasión de Hincha. También saludar a Carlos Alejandro Sebastián, que dice vamos con lo que se puede. Tiene toda la razón la relatora sobre el tema de la transmisión. Bueno, lamentablemente, si bien es cierto, DirecTV está, no sabemos qué es lo que le está pasando, si que lo está transmitiendo o no. Esa fue la orden que nos dio la NFP, no podemos mostrar las imágenes, por lo tanto nos tenemos que apegar a la antigua, al formato radial, al formato clásico, cuando avanza ahora Palestino mediante mitad de cancha, pero no por ser relato radial es menos intenso que un relato televisivo, Coco. Así es, tiene más intención, sobre todo porque tiene que ser más detallado, más minucioso para que la gente pueda imaginárselo, porque ahí decían, hay que usar la imaginación, por supuesto. Yo los ayudo guiándonos en esta historia y ustedes se imaginan cómo está el partido el día de hoy. Con decirle que tenemos 3.863 personas en un partido de fútbol femenino, esto es histórico, señores. Señoras y señores, quienes están viendo o escuchando, esto es histórico. Nunca, jamás había estado con tanta gente, con tanto público, un partido de fútbol femenino profesional. Así estamos haciendo historia. Así es, estamos haciendo historia y como lo decíamos, este partido puede cambiar las cosas en este país. Así es, queremos cambios y queremos que este Chile despierte. Ya basta de hacernos los sordos, de hacernos los mudos y adelante, porque esto es lo mínimo que tenemos que hacer para ustedes, llevar lo que es lo mejor del fútbol femenino. Y que no sea solo esto, sino que esto se amplíe a todas las categorías, a todos los deportistas y a todos quienes merecen nuestro apoyo. Ser deportista en este país es muy difícil, pero no lo duden que Pasión de Hincha siempre estará con ustedes. Y recuerda que si tú quieres un buen barbero, tendrás que esperar tu turno. Agenda tu hora en www.andreopolis.agendapro.cl. Barbería Andreópolis, Santa Patrona de los Barbones. Así es, cuando se reanuda el fútbol, habrá cambio al parecer en el Palestino. Alejandro Oyerco. Thais Morgenstern viene y se va a ir con la número 14. Se va Yarela Torres. Coco aplaudida por la parcialidad paisana acá en la Tribuna Pacífico, donde es local más Palestino, teniendo Galería Norte y también la Tribuna Pacífico en 34 y al segundo tiempo para darle mayor aire y frescura al elenco de Claudio Gentiliani y sobre todo en el dinamismo. Así es, y entra Thais Morgenstern, una de las más altas, así que es. Y una defensoraza que tiene el equipo de Claudio Quintiliani cuando va a reanudar el fútbol y Rocío Soto ya ejecuta el tiro libre, quiere encontrarla, aparece May Hernández, este es Marjorie Hernández, la número 8 con la marca, la presión de tres jugadoras de Colo Colo, consiguen quitársela. Esta es Yesenia Paloma López, quien lo intentaba, quiere encontrar a Justin Jiménez y en la marca se barre ahí
la venezolana Bárbara Koster, adolorida, pero continúa. Otra vez el López, esta que abre el juego con Yusmeri Ascanio por el otro costado, va a entrar al terreno de peligro. A ras de piso, la capitana de Colo-Colo, pero nada dice. María Fernanda Zúñiga, quien se hace dueña, ama y señora de la pelotita. Así es, cuando era muy buen remate de Mico Ascanio, pero hay algo que me llama la atención en Colo-Colo. A lo largo de todo el partido, Paloma López no ha ejecutado ningún remate de larga distancia y eso es uno de sus fuertes. Ya lo hemos visto en la selección, también se dio en alguna ocasión en el fútbol español y en el fútbol brasileño cuando estuvo allá en esa respectiva liga. Me llama la atención que Yesenia López no se haya atrevido en alguna ocasión a rematar de larga distancia, considerando que es uno de sus fuertes. No se vio la confianza, había todavía mucha jugadora ahí buscándole el error. Cuando se viene Colo-Colo, aparece Thais Morgenstern, esta que rechaza la pelota para que llegue a buscarla la capitana de Colo-Colo, Yusmeri Ascanio. Abre el juego por la banda derecha con Rosario Balmaceda, esta que empieza la carrera hacia el centro. Quiere encontrar a Yastin Jiménez y se equivoca. Thais Morgenstern se la entrega en las piernitas a Mayori Hernández cuando aparecía Rocío Soto para rematar y se pierde fuera del terreno de juego. El balón será lateral para el equipo de Claudio Quintiliani. Haz un alto en el camino y prueba las maravillosas empanadas gourmet que Il Salato tiene para ti. Visítanos en salida oriente del metro El Llano, comuna de San Miguel. Il Salato, la revolución del sabor. Minuto 36 ya de este segundo tiempo a 10 del término y el partido sigue 1-1 para Palestino versus Colo Colo cuando va a ejecutar ya el saque de banda la jugadora, la venezolana Bárbara Koster, que ha tenido un partido impecable el día de hoy, la número 5 de las paisanas. Cuando se viene Colo-Colo, este es Justin Jiménez, toca por el costado con Fernanda Hidalgo y esta que de primera quiere habilitar a Natalie Quesada. Esta es Quesada, Natalie Quesada, quien se la pasa pero alcanza a ir a buscarla. Y Nicole Gutiérrez, maravillosa la capitana, cómo se barre la jugadora de Palestino para evitar ese lanzamiento cuando se entraba Natalie Quesada para encontrar a la jugadora Fernanda Hidalgo. Y Bárbara Koster, impecable otra vez, la jugadora de Palestino, quien deja que se pierda nomás, sacará desde el fondo el equipo de Medio Oriente. 36 el segundo tiempo, sigue la paridad de 1-1 entre Palestino y Colo-Colo. Acá saludamos a Susana González nuevamente, Daniel Paredes. Nos están pateando a distancia, por lo que está el 50% era en razón a Yelena Torres. Así de tapia, la mamá de nuestro compañero Alejandro. Vamos, Pasión de Hincha logrará sacar adelante esta linda labor y los grandes monstruos sabrán reconocer lo que están haciendo y saludar a toda la gente que nos escucha por el Facebook de Pasión de Hincha, Coco. Así es, cuando se viene Colo-Colo otra vez y se pierde la pelotita, sacará rápidamente el cacique, este Justin Jiménez, otra vez para Yesenia Paloma López. Conecta con Fernanda Hidalgo, otra vez es Jiménez. Justin Jiménez en la marca. Ivette Olivares prefiere tocar con Gisela Pino, la número 5. Por el otro costado abre el juego para Yusmeri Ascanio y esta que conecta con Rosario Balmaceda, la mundialista. Esta es la número 11 del equipo de Jaime Zapata cuando entró hasta la puerta de la casa y a los pies, a las manos de María Fernanda Zúñiga cuando lo intentaba Natalie Quesada. Sigue 1-1 el partido en 38 ya de este segundo tiempo. También saludamos a la gente de Deportes Copiapó en el fútbol femenino que nos está viendo cuando trataba de atacar ahora Palestino. Hay que recordar que en la jugada anterior, muy buena pasada, como se ha reiterado en varias ocasiones, de Rosario Balmaceda llegando hasta línea de fondo por la espalda de las centrales. Ambas escuadras ya con un poco más de imprecisión en la última jugada, eso sí. Hay que destacar, por ejemplo, ¿qué pasa si empatan? Pregunta María González. Tengo entendido que es directamente lanzamientos penales una vez que termine el tiempo reglamentario. Cuando trata de salir jugando a Palestino en defensa, se equivocan y habrá lateral para Colo-Colo, Coco. Así es, va a sacar rápidamente Colo-Colo, Yusmeri Ascanio, quien toca ahí para Gisela Pino en la marca. Daniela Muñoz, se desconcentró la capitana y se le fue la pelota. Va a sacar esta vez Palestino a través de su capitana, Nicolo Gutiérrez, a cargo de ejecutar el tiro, el saque de banda cuando tenemos 39 de este segundo tiempo. Poquito queda para que se termine el partido, todo apate cuando se viene Colo-Colo. Esta es Yesenia Paloma López. Abre el juego para Fernanda Hidalgo, la número 16, que lo intenta al arco. ¡Cuidado y golazo! Minuto 40, Colo-Colo 2, Palestino 1.
Sí, golazo de Fernando Hidalgo, lo decíamos. Le faltaba el remate de larga distancia. Este compromiso se atrevió ahí con la número 16, la Feña Hidalgo, a rematar. Golazo, nada que hacer ahí la Paco Zúñiga. Un remate donde se tejen las telarañas ahí en toda la escuadra. Lo gana Colo Colo 2-1 y va a ingresar para los últimos minutos Isidora Olave en el albo, Coco. Así es, cuando enciende las turbinas, mejor que auto de Fórmula 1, diría mi colega Sencogol Palestino, que quiere empatar el encuentro. Y Yasmín Torreal, viva el ataque ahí frente a Anabel Guzmán, cuando se prepara un cambio. Cuando ya se hace la sustitución, en Colo Colo se va a ir con la número 9, Natalie Quesada, y va a ingresar con la número 19, Isidora Olave, una de las jugadoras que alterna entre la sub-17 y el equipo adulto, uno de los valores jóvenes que tiene Colo Colo. Ya al minuto 85 de partido, reiteramos la sustitución, la segunda en el elenco de Jaime Zapata. Se va Natalie Quesada con la 9 e ingresa con la número 19, la Chichi Isidora Olave, Coco y Javi. Con este tiempo, te recuerdo que ya estamos en el tercer gol. Este partido está que arde. Colo Colo 2, Palestino 1. Somos Pasión de Hincha, acompañando el clasificatorio Cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Así es, cuando ahí se reclamaba la tranquilidad con la que salía ahí Natalie Quesada para realizar el cambio, que permite, por supuesto, que se demore un poco más, hacer tiempo. No es lo que queremos, no es justo. Así que hagamos todo rapidito, jugadoras. Estamos listos aquí para que continúe el fútbol. Yesenia Paloma López, quien saca ya finalmente el lateral. Yumeri Ascanio se la entrega. Ahí va a aparecer la capitana de Colo Colo. Esta para Gisela Pino. Cuidado que tiene espacio. Capaz que remate desde atrás cuando aparecía Iba Tolivares, quien quería reventar. Se viene el contraataque. Aparece Daniela Lapoque Muñoz cuando se viene Palestino. Prefiere despejar Fernanda Hidalgo para encontrar a Isidora Olave. La Chichi Olave, que apareció por primera vez en el partido, toca la pelotita, la recién ingresada. Se equivoca ahí en la entrega y aprovecha el error palestino cuando se viene María José Urrutia. Esta es la Ferrari Urrutia. Cuando quería intentarlo, se equivoca ahí y otra vez se colocó lo Rosario Balmaceda y Thais Morgenstein ahí a la pelea del balón. Prefiere tocar con su compañera Justin Jiménez. Abre el juego por la derecha para la Chichi Olave. Esta es la número 19 del cacique, Isidoro Olave. Se pasa una, se pasa otra. Dejó en el camino a Daniela Lapoque Muñoz cuando llega a las manos de la portera María Fernanda Zúñiga. Sacará rápidamente palestino cuando tenemos 42 ya de este segundo tiempo. Yerko. Palestino que busca el contraataque también para inquietar a la portería de Armijo. Saludar a Susana González, a Anaís Legua. También saludar a Miguel Castex. Y también a Francisco Dasme. Gracias por la alegría que nos dan. Y a Valentina Rabanales. Parece que Colo Colo le llega a la Libertadores cuando habían encendido una antorcha en la localidad norte. No solamente habían encendido, sino que también tiraron una a la cancha. Y cuidado, porque era la portera de su propio equipo la que está ahí, la Paco Zúñiga. Así que el llamado de atención a la gente de la barra de los paisanos, me parece que es la que está atrás del arco de la Paco Zúñiga. Más cuidado ahí cuando tienen cosas a la cancha, por favor, evitar eso. Cuando reiteramos que lo va ganando 2-1 Colo Colo, ya estamos corrigiendo el marcador. Ahí se va a actualizar en pantalla cuando va Balmaceda para Colo Colo, Coco. Cuidado, y entra Balmaceda al área pequeña, al área de peligro de Medio Oriente, y lo limpia ahí suavecito Bárbara Koster, que lo saca. Que se vaya, la pelota será tiro de esquina para el cacique. Y Palestino que se tiene que refugiar acá, sacar el balón y buscar a María José Urrutia para buscar la velocidad mejor que Isidora Jimeno, que Carolina Olivera, Coco. Así es, cuando se prepara ya el tiro de esquina. Lista y dispuesta será Yusmeri Ascanio, la capitana de Colo-Colo, a cargo de ejecutarlo cuando estamos a 2 minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida, con este triunfo que le da el paso a Colo-Colo para ir a la Libertadores en representación de nuestro país junto a Santiago Morning. Cuando ya ejecuta Yusmeri Ascanio, él saque de esquina y Thais Morgenstern ahí que lo controla. Otra vez llega a las manos de la portera María Fernanda Zúñiga, quien se lo pone ahí para que sea su capitana. Nicole Gutiérrez, quien lo ejecute, Javi de la Peña. Estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino versus Colo Colo por el cupo Chile 2 de la Copa Libertadores 2019. Somos Pasión de Hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Resultado: Palestino 1, Colo Colo 2.
Así es, cuando se viene otra vez Colo Colo, esta es la Chichi Olave, Isidoro Olave, toca hacia atrás para Yesenia Paloma López, en la marca ahí Marjorie Hernández, que se enfrentan ambas jugadoras mundialistas, las dos, seleccionadas nacionales, ambas dos jugadoras se conocen, saben cómo juegan. Esta es Gisela Pino, la número 5, se viene otra vez Colo Colo, toca con Rosario Balmaceda, se confunde ahí la roeta, así que mundialista, en la marca ahí, en la presión, Javiera Salvo para salvar ese balón. Todos los pies. Cuidado que hay una confusión. Límpialo ahí, Thais Morgenstern, que tiene que rematar esa pelota para que salga del terreno de confusión. En los pies de Fernanda Hidalgo. Todo otra vez para Yumeri Ascanio. Y está con Fernanda Hidalgo. Y aparece otra vez Bárbara Koster para sacarla. Limpiecita la venezolana. Será lateral para el popular. Bien ahí Bárbara Koster para despejar el balón. Pero ojo que colocó lo aumentando la intensidad. Saludar a Daniel Paredes. Van 44 del segundo tiempo. Y saludar a nuevamente a Valentín Montenegro. 5 de edición, Coco, aquí en el Bicentenario de la Feria. 5 minutos. Jugamos entonces hasta los 95 este partido, cuando tenemos 90 cumplidos aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida, donde gana Colo Colo por 2-1, Javi de la Peña. Juguemos limpios y aprendamos a ser revolucionarias en la vida y en la cancha. Vestimentas Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Saca rápidamente y todos los pies de Yusmeri Ascanio. Recupera Ivette Olivares. Esta es la maga. Toca con Marjorie Hernández. Se prepara el contraataque palestino. Esta era la Poque Muñoz, que quería encontrar a Yasmín Torrealba. Todos los pies otra vez de Marjorie Hernández. La toca de nuevo. Esta es Torrealba. Va a aparecer Torrealba. La marca. Dos jugadoras de Colo Colo. Vamos, Torrealba. Está en zona de peligro. Anabel Guzmán en la presión. Torrealba que lo intenta. Quería rechazar. Aparece Yesenia Paloma López. Un golpe. Acusa la número 9 de Palestino y queda en el suelo. Nada dice la jueza, todo continúa. Rosario Balmaceda con el dominio del balón. Toca para la Pantera Díaz. Valentina Díaz, que quiere encontrar a Justin Jiménez. Y se viene otra vez el contraataque de Palestino. Esta es la Coto Urrutia. Cuidado que es peligroso. Estaba ahí la Pantera. La Pantera Díaz para recuperar el balón. Otra vez se viene Colo Colo. Este es Rosario Balmaceda. Se junta con Justin Jiménez. Jiménez, la número 6, toca con la Chichi Olave, que no alcanza, se le adelantó el balón y a las manos de María Fernanda Zúñiga, la pelotita saca rápidamente Palestino cuando tenemos 47 ya de este segundo tiempo. Y Palestino está replegado en el fondo, sobre todo con sus defensores y sus volantes, para jugar de contra y pillar de sorpresa a Colo Colo femenino, que ya avanza por la derecha, Coco. Así es, y se viene Colo Colo, esta es la Chichi Olave, ahí maravilloso Javiera Salvo para salvar ese balón. Será lateral para el cacique cuando se prepara otro cambio en Colo Colo. Viene Bárbara Muñoz, no podía estar fuera. Así es, se va Rosario Balmaceda en definitiva con la número 11 y le van a dar unos minutos para que sume a la Pescadito, a Bárbara Muñoz con la número 7. Se va a ir por el sector de la línea de fondo por el lado del arco. Cuando ya va a ingresar con la número 7 Bárbara Muñoz, la tercera sustitución en el elenco de Jaime Zapata, y ya va a reanudarse el compromiso en este caso. Ya ingresa con la número 7, Bárbara Muñoz, Coco. Así es, en la cancha ya la número 7 de Colo Colo, cuando vemos ahí cómo se va Rosario Balmaceda. Partido impecable, no se vio mucho, bastante anulada la jugadora de Colo Colo cuando va a sacar el lateral. Yusmeri Ascanio, la capitana, esta que se junta con Justin Jiménez, en la marca y en la presión, Javiera Salvo. Se pierde el balón, será lateral para Palestino, lo va a jugar rápidamente ya Daniela Lapoque Muñoz, la número 13 del equipo de las Baisanas, prefiere dejárselo, entregárselo a su capitana, Nicole Gutiérrez. Será ella la encargada cuando ya lo juega rápidamente con Daniela Muñoz. Lapoque, esta para Javiera Salvo. El rechazo ahí de la jugadora Justin Jiménez se pierde y será saque de fondo para Palestina. Nos encantan las empanadas, sobre todo si son gourmet. Empanadas Il Salato, la revolución del sabor. Cuando juega rápidamente ahí Palestino y Thais Morgenstern, quien rechazaba, reventaba ese balón. Otra vez para Colo Colo. Esta es Gisela Pino. Se juega con Yusmeri Ascanio. Esta hacia el centro con Bárbara Muñoz. Aparece Bárbara Muñoz. Esta es Bárbara Muñoz a quien bajan. Nada dice la jueza. Sí, sí. Fue falta y será tiro libre para Colo Colo. Sí, 48 ya el segundo tiempo. Sigue ganando Colo Colo por 2-1. Acá va a haber lanzamiento libre favorable para Salva. Se prepara Yumir Escanio desde el sector derecho, 28 metros de la portería de María Fernanda Zúñiga, más conocida como la Paco por sus compañeras, Coco. Así es, cuando ya se viene el tiro libre para Colo Colo, la capitana Yusmeri Escanio frente a la pelotita será la encargada de dar, de ejecutar más bien este tiro libre, solamente esperando la instrucción, la autorización de la jueza Dione Ricios
para ejecutar el último, quizás la última jugada del partido. Tenemos 49, ya queda solamente un minuto para que acabe el encuentro y se viene Colo-Colo. Este es Ascanio al centro, pasó, nadie lo encontró. Aparece Valentina Díaz ahí, directo al arco, pero limpiecito Javier a salvo, como una salvavidas ahí que sacó la pelota. Sacará otra vez Colo-Colo, pero desde el otro costado. El tiro de esquina, pero del otro costado esta vez. Así, ahora sí es tiro de esquina, cuando era una muy buena intención ahí de Colo-Colo. Intento ahí de la Vale Díaz, pero estuvo muy atenta la Javi Salvo para mandar ese balón a lo que fue el córner. Ahora va la Mico Ascani, ya Colo-Colo jugando con el tiempo. Me parece que ya está sentenciada esta historia. Será tiro de esquina a favor del Albo. Va la Mico Ascani. No me extrañaría eso, así que la jueza Dione Rizzi le ponga tarjeta amarilla, quizás por demorar un poco el juego. Pero me tinca que puede ir a por el Olímpico. Atención, Coco. Así es cuando ya se prepara Ascanio, la capitana de El Cacique a ras de piso, prefiere jugarlo. Y Nicole Gutiérrez otra vez que lo rechaza. Termina el partido, nada más, dice Dione Ricios. Y es Colo-Colo, sí, es Colo-Colo quien acompañará a Santiago Morning en esta travesía, en esta aventura en la que se viene en el mes de septiembre, de octubre, bien digo, en Ecuador, Copa Libertadores Femenina 2019. Colo-Colo se gana el cupo y acompaña, así, a Santiago Morning. Tú lo has dicho, querida amiga Coco, Estadela Golsi, en directo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, en una tarde demasiado amigable con todas las personas que vivieron y vivieron aquí en presencia de todos lo que fue el clasificatorio Chile 2 del Cupo 2 de la Copa Libertadores 2019. Se quedan en la cancha las Salvas, las colocolinas de corazón, y se retiran dando las gracias el club de Palestino. Fue una tarde incansable, de mucho esfuerzo, de mucha lucha. Ambas escuadras lo dejaron todo. Era algo que teníamos que ver, era algo que teníamos que vivir. Agradecemos a todos por su sintonía a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha, porque todo esto es gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Así que agradecemos a todos quienes fueron parte de este plantel del día de hoy. A nombre de mis compañeros de Yerko, Alejandro y Coco, agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias por compartir con nosotros este segundo cupo a la Copa Libertadores Femenina 2019. Se retiran las juezas de la cancha, se queda Colo-Colo en este terreno para dar inicio a lo que yo creo será la presentación oficial de este segundo cupo para la Copa Libertadores 2019. Recordando que ya hay un equipo que está arriba y ese es Chaguito Morning, Santiago Morning, quien disputó y ganó el año pasado este campeonato nacional femenino. Pero ya lo sabíamos, esta segunda apertura del cupo entregado por la Conmebol, después de los rápidos dichos de la ANFP, hoy se ha quedado el triunfo con Colo-Colo. Agradecemos a las chicas de Palestino que han salido a la cancha con sus caritas de entre tristeza y felicidad, yo lo sé, por haber dado todo en esta cancha el día de hoy. Agradecemos a Palestino, a sus cánticos, a la barra, a la hinchada de Colo-Colo, que también ha venido a apoyar a las Salvas de corazón. Se realizará en este minuto un reconocimiento por este importante partido realizado en este día, jueves 15 de agosto del año 2019. Usted lo vio a través del Estadio Bicentenario de la Florida. Ha cambiado todo, todo ha quedado en manos de Colo-Colo, quien será el representante de este cupo 2 a la Copa Libertadores 2019. Querido amigo, quisiera quedarme con tus palabras de Yerko y Alejandro. ¿Qué tal les pareció en sí este encuentro entre Palestino versus Colo-Colo? Bueno, fue un encuentro que, como toda definición, como toda final, tuvo todo lo que tenía que tener, todos los condimentos. Tuvo alegría, tuvo tristeza, tuvo harto roce, harta intensidad.
Es decir, tuvo todo lo que tenía que tener una final como se dio esta, porque era verdaderamente una final por este cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores que se va a disputar en Ecuador. La sede específica está por definirse, pero lo único que sabe es que es en Ecuador y por lo tanto ahora Colo Colo acompañará a Santiago Morning, en este caso como el Chile 2 de la Copa Libertadores. Pero te digo, el partido en sí estuvo bastante parejo, el primer tiempo fue para Colo Colo, el segundo para Palestino, pero yo te digo, Palestino empezó bien el segundo tiempo con ese gol, no solamente con el gol de Torrealba y la jugada de Olivares, te digo que Palestino tuvo a Colo Colo atrás prácticamente en los primeros 15 minutos. Exacto. Pero después siento que le faltó la última parte a Palestino, siento que le faltó la intensidad en el último minuto. Sí, también enfeitar a Colo Colo, a su plantel, al cuerpo técnico administrado por Jaime Zapata, a su dirigencia también, y a Palestino felicitarlo por pelearle palmo a palmo al cuero popular en los dos tiempos de este entretenido encuentro. Recordarles, amigos, que la Libertadores femenina será del 11 al 27 de octubre. Alejandro, en el país de Ecuador. Así es, bueno, hay que reiterar, la sede específica está en veremos, aún no se sabe en qué ciudad exactamente será esta Copa Libertadores 2019, porque siempre es en una zona específica del país, pero hay que reiterarlo. Yo me quedo con los conceptos, a Palestino le faltó en los últimos, la última mitad del segundo tiempo, porque lo empezó bien, pero fue de más a menos en la segunda parte. Quizás lo justo parecido en el momento de los penales, pero nada que hacer ante ese golazo de Hidalgo en el segundo tiempo, y ya eso terminó de liquidar a Palestino. Saludando acá a Valentina Montenegro, felicidades a Colo Colo, a Miguel Castex, felicitaciones, pasión de hincha, muchas gracias. A Yari Santibáñez, a Bernardo Navarrete, a Cecilia Tapia, felicitaciones, a Yulisa Barrera, a Josefa Ramírez, a Yeren Toledo y a Isis Morales, Javi. Agradeciendo a todas aquellas personas que conectan con nosotros, quisiéramos que, a ver, un poco conversáramos de lo que está sucediendo. Hay muchas personas de Palestino que en este momento se encuentran bastante frustradas, enojadas, porque según ellos, este cupo le debería corresponder a Palestino por haber sido subcampeón, bien digo, el año pasado en la Copa Femenina 2019. Por lo tanto, quiero saber, ¿es realmente un robo esto de haberse realizado este partido o que la NFP en realidad haya entregado este partido definitorio para que se eligiera el cupo 2 a la Copa Libertadores? En mi humilde opinión, debió haber ido Palestino femenino por haber sido el subcampeón del año del torneo del 2018, pero también hay que recordar que lo que envió la Conmebol era una invitación por el mérito como histórico que ha habido en el fútbol chileno, Alejandro. Y eso es Colo Colo, pero yo siento que ahí, yo creo que lo planteó mal ahí la Conmebol en sí de escribirlo de esa manera. Eso era lo que yo te quería mencionar, porque mucha gente, es cierto, acá en Chile obviamente culpamos el tema de la NFP por la mala organización, porque estábamos hablando del tema de la injusticia. Originalmente este partido no se iba a disputar porque así, simplemente, así de sencillo, el cupo se le iba a dar a Colo Colo, es decir, Colo Colo iba a ser el Chile 2 sin jugar este partido. Protestó Palestino por el hecho de ser subcampeón, por eso se jugó este partido en sí. Y hay que reiterar, de momento, el próximo año esta situación se va a volver a dar. No es que el subcampeón de este año vaya directamente a la Copa Libertadores como Chile 2. El que sea el subcampeón de este torneo va a jugar contra el equipo que termine en primer lugar al término de la primera rueda el próximo año para definir al Chile 2 de la Copa Libertadores. Pero aquí, yo las críticas que he hecho a lo largo de todo este tiempo es a la Conmebol, a la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Por qué? Porque esta Copa Libertadores iba a ser de 12 equipos. A última hora simplemente quisieron capitalizar en el éxito del Mundial Femenino y por eso entregaron más cupos. Y si iban a entregar más cupos, correspondía que entregaran cupos extra a todos los países que iban a disputar la Copa Libertadores, no estos cuatro cupos extra. Brasil también le deberían haber entregado. Claro, no, fueron cuatro países nomás los que lo entregaron, incluyendo Chile, pero son 10 países los que van. Claro, son muchos más. Entonces, el punto es que esto se programó mal, para variar, un chiste de la Conmebol. Aquí, ojo, estoy dando mi opinión personal, no representa a nadie más de Pasión de Hinchas en esto. Ojo, aquí la culpa yo se la doy prioritariamente a la Conmebol por esta mala organización. Yo siento que todo este mal rato nos los podríamos haber evitado si se hubiera organizado una buena Copa Libertadores con los 12 equipos, porque ya para el próximo año estaba estipulado que fueran 24. Así de simple, estaba estipulado que el próximo año van a ser los dos equipos. Y con esto, de la Conmebol, de última hora, entregar un cupo extra, nos hicimos todo este lío. Así tú lo has dicho bien, querido amigo Alejandro. Hay que empezar a ver las cosas y cómo mejorar todo lo que tiene que ver con el ámbito futbolístico y sobre todo en lo femenino. Hay que recordar que Chile está casi en pañales, entrando en todo lo que es la moda deportiva de lo femenino.
La igualdad de géneros tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo, y es importante, como bien lo hemos dicho siempre, que la NFP, la Conmebol, todos comiencen a hacer un trabajo completo en la realidad de lo que es el género femenino. Comenzar a hacer reglas, leyes, todo lo que sea necesario para lo que van a ser los campeonatos, los torneos, todos los femeninos, para que estas cosas no vuelvan a suceder en el futuro. Bien, los hemos dicho que en este caso, en el ámbito emocional de la ambas escuadras, sí se vio bastante afectada. Y en este caso, también lo vendría siendo para Palestino. Así que yo quiero dejar todo mi ánimo y mis ganas para que la Conmebol, la NFP y todo el mundo que esté interesado por lo que es el ámbito femenino, crezca, se apasione para empezar a hacer las cosas bien, para que luego no tengamos estos inconvenientes de palabras, porque ¿para qué? No es necesario, ya lo hemos visto y lo hemos vivido bastante con el fútbol masculino, y eso ya no lo necesitamos. Y el llamado también a la Cámara del Deporte del Congreso a apurar la ley de los preliminares del fútbol femenino, porque el fútbol femenino, Alejandro, se merece ser transmitido también, apoyado por diversos medios de comunicación. Mira, de nuestro país. Hay una polémica respecto a eso, porque, por ejemplo, hasta donde supe, Suhelen Galán no estaba de acuerdo con ser preliminares. Ellas quieren ser las estelares. Entonces, vamos a ver qué se da de momento. Pero, ojo, si van a hacer esa regla, que no pase lo mismo que iba a pasar con Santiago Morning. Hay que rescatar. ¿Te acuerdas cuando Católica iba a jugar con Santiago Morning por Copa Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo? Ese mismo día, ese mismo fin de semana, Santiago Morning a nivel femenino jugaba con la Universidad Católica, pero era local Santiago Morning. El elenco del Morning quería darle la localía Católica para que fueran las preliminares. En eso yo no estoy de acuerdo. No puedes rifar tu localía, así de simple. Entonces son muchas cosas que hay que mejorar, pero también más en el tema de los clubes. Empecemos desde abajo. No podemos pedirle un poco a la Conmebol, porque hay que ser sinceros, la Conmebol ha sido un desastre a nivel masculino, y obviamente está muy en pañales en el fútbol femenino, así que si están dejando las cosas a nivel masculino, la Conmebol, no le podemos pedir nada por ahora, así que preocupémonos por ahora, nosotros por lo menos, de lo que es la NFP y de acá de nosotros también, de los equipos. Y también acá saludar a Miguel Castex. Gracias, Pasión de Hincha, por preocuparse de transmitir el gran deporte que es el apoyo. Apoyemos al fútbol femenino, y no solamente al fútbol femenino, al deporte femenino en global, señoras y señores. Todos los deportes merecen difusión, Alejandro. Así es, bueno, cuando toda la gente de Pasión de Hincha sigue mandando sus saludos, muchas gracias por toda la sintonía que nos dieron a través del Facebook Live de Pasión de Hincha. Pero ojo, esta no es la única transmisión que vamos a tener esta semana. Este fue un partido excepcional, pero el fin de semana igual hay fecha. Gran parte de los partidos se juegan el domingo, eso sí, y no solamente en la primera A, sino que también en la primera B, que ya retornó a la acción el fútbol femenino en el ascenso. Donde estaremos en San Carlos de Apoquindo con Universidad Católica recibiendo a Palestino. Será adulta 11 horas en la cancha 3 de San Carlos de Apoquindo, y en la 2, categoría sub-17, a contar desde las 13:15 horas por Pasión de Hincha. Aún todavía estamos esperando la ratificación de la NFP, la autorización de la para poder transmitir a nivel audiovisual, porque hay que recordar que CDO junto a DirecTV se quedaron con los derechos de fútbol femenino, pero para los partidos importantes, hasta el momento, DirecTV CDO no va a transmitir ninguno por el momento, Javi. Sí, así como le dice la Coco Gol, sí, Estadela, todos los partidos son importantes. Pero como ya lo sabemos, solamente transmitirán algunos, y nosotros también llevaremos para ustedes a sus hogares lo mejor de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Me quedo con la gratitud de este hermoso día, de todo lo que hemos hecho, de las personas que vinieron a compartir con nosotros lo que es el fútbol femenino. Queremos que estos estadios no solamente se llenen en este día, en cuando hay una rivalidad por un cupo, sino que queremos que usted venga, nos acompañe con su comunidad, con su familia, a disfrutar del fútbol femenino. Lo hemos dicho, no solamente es importante un partido, sino ver a todas las escuadras, porque todas tienen sus sueños de ser las futuras promesas del fútbol. Me quedo con eso, agradecida nuevamente. Amigo, ¿quisieran dejar algunas palabras antes de retirarnos de esta transmisión? Bueno, yo antes, para ir cerrando la transmisión, dejar los invitados para el día domingo, para Católica Palestino, a concurrir al estadio, acá de parte del equipo de Constanza Coco Estadela, Alejandro Sagredo, Javier Alapeña en la voz comercial, y yo en la labor de comentario. Le agradecemos todo el cariño que siempre nos transmiten a través de todas las plataformas digitales de Pasión de Hincha, en Facebook, en YouTube y también en Instagram, Alejandro. Y como siempre, dejar los invitados a consumir mucho deporte y también a ver mucho fútbol femenino.
Así es, simplemente para cerrar ya, felicitar a ambas escuadras por este tremendo compromiso que nos dieron y obviamente nos encontraremos el fin de semana. Coco, ¿algo para cerrar? Partidazo el que vimos hoy, harta polémica y va a seguir, bueno, esto no se termina aquí, va a seguir dando que hablar, más aún con el resultado, porque la gente sabe y siente que el cupo siempre fue de Palestino, que era un partido innecesario este que se iba a vivir, entonces además con este resultado se viene todavía mucho que hacer, pero Colo Colo se valió a las reglas, se va a jugar un partido, se puede, permitió que se jugaran todas las jugadoras, también estuvo de acuerdo Colo Colo en que entraran las jugadoras que venían ingresando, así que el partido igual se jugó con todas sus leyes. En equilibrio total. En equilibrio total, y si bien quizás gente en el arbitraje, hubo un penal medio dudoso que ahí en a María José Urrutia que no fue cobrado, no sé, finalmente fue dudoso. Va a haber polémica por varias jugadas, sí, pero el partido cerró con 2 para Colo Colo, 1 para Palestino, y eso es lo del cupo Colo Colo, así que es lo importante que va a ir Colo Colo a representar a Chile junto a Santiago Morning a esta Copa Libertadores, y para Palestino por supuesto que queda mucho todavía, o sea, no es la última, sí, Copa Libertadores. Exacto. Puede venir, viene otra, es un equipo mucho más chico, siempre lo hemos dicho, no podemos comparar a Palestino con Colo Colo, con la Universidad de Chile, es un equipo que se está formando, que si bien va muy bien, tercero en la tabla, ya había ganado, subcampeón, sí, tenía, habían, no sé, derechos, no sé cómo poder llamarlo, sí, tenía que ir Palestino, sí, pero ya se dudó y se prestó para realizar un partido y todo fue ganado con todas sus leyes por Colo Colo, así que felicidades también al equipo Albo, partidazo el que vimos hoy día y que ninguno de los dos equipos tampoco se quede, hay que seguir trabajando, mejorando en todo sentido, por supuesto. Y un saludo y un mensaje para la gente que estuvo aquí en el partido, 3.800 personas, tiraron unas bengalas, también se pasaron cosas que dijimos que no podían pasar porque estamos buscando el desarrollo y la difusión positiva de este deporte. Queremos hacerlo distinto a lo que ya es el fútbol masculino, que hay rivalidad y todo. Entonces, sí, se vio de mejor manera, pero hubieron de todas, siempre van a haber. Pero él es el llamado, quizás a hacerlo como una fiesta, hoy la vivimos, sabemos que se puede. Y muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en la transmisión, por supuesto. Y recuerde que no importa que el niño escuche reggaetón, sino que quiera ser como los reggaetoneros que ven en los videos y todo eso. Así que no importa, todos podemos bailarlo y disfrutarlo, pero hay que educar de aquí. Ese es mi mensaje. Así es, el mensaje también es compartido por bastantes de nosotros, a concientizarnos, a reflexionar, empezar a vivir más, a compartir, a comunicarnos, porque eso va a ser la diferencia en la humanidad. Que el género femenino también salga adelante, recordando que tenemos igualdad de derechos y que esto no solamente se tiene que ver a través de los partidos, sino a través de nuestras leyes y a través de nuestros derechos. Un saludo afectuoso a todos quienes nos vieron a través de sus casas. Recuerde nuevamente el fin de semana, nos veremos con más partido en el Campeonato Nacional Femenino 2019, el cupo 2 ya está listo para Colo Colo y vuelvo a decirlo, las victorias siempre se tienen que hacer con la mayor humildad y aquellos penumbras como es la pérdida de un partido se tiene que hacer en la mayor de las victorias siempre. Así que un saludo cariñoso, me despido, amigo, nos vemos. Así es, nos vemos. Muy buenas tardes a todos los chilenos extranjeros que siguen Pasión de Hincha en cada una de sus plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, por Twitter y por nuestro canal de YouTube, donde el deporte nunca para. Muy buenas tardes y nos vemos el domingo en San Carlos de Apoquindo. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes.